Muy bien, muy bien. Feliz viernes hoy. Ya arrancamos el mes, el mes más temido del año para todos los mexicanos y para todos los chilenos. Septiembre, septiembre. Ojalá no nos tiemble, pero bueno, ya estamos ahí. Otro año más en este año 2023, ya entrando, de acuerdo a Gilbert Schwartz, en fila recta hacia lo que vendría siendo ya el avistamiento, de acuerdo al modelo astronómico, basado en un pase real del planeta X, el planeta cometa en nuestro sistema solar, en el año 1054, documento astronómico comprobado, demostrado en mi poder, en poder de Gilbert Scharl de, de Alemania. Nada más que ese documento no puede dar la luz del día porque <coughs> traigo un problema ahorita en la garganta, perdonen, pero así miren de ese tamaño es el documento y ese documento demostraría absolutamente que en ese año cuatro naciones diferentes incluyendo Corea, China, Japón, sal saludos a todas las naciones orientales y también el Persia, Persia hoy en día Irán, documentaron el ingreso y egreso durante 18 meses de un planeta cometa extremadamente grande. Uh, más grande que la Tierra, que ingresó a nuestro sistema solar, hizo un pase y causó grandes estragos en la Tierra, pues ahora nuevamente estamos en una línea recta hacia ese evento proféticamente ilustrado en la Biblia y en un sinnúmero de documentos que históricos y astronómicos y científicos validan la existencia de este objeto, de este planeta cometa, por más que tratan de ocultar este hecho. La realidad es de que este, este objeto existe es un no es una estrella enana marrón, es algo mucho más grande que eso. Voy a estar en la Ciudad de México. Ya confirmado el próximo 11 de noviembre del año 2011 eh, en la conferencia. Tenido muchas ganas de dar esta conferencia titulada Apocalíptica. Espero contar con ustedes en la Ciudad de México. Es una conferencia eh, única, realmente donde vamos a abarcar muchísimos temas. Época eh, una conferencia mía que vamos, eh, que voy a presentar ¿verdad? ya con mi nuevo, eh, con mi nueva producción, ya con mi nueva producción, ya con mi nuevo eh, trabajo que estoy tratando de generar eh, para todos ustedes. Estoy muy emocionado de poder visitar la Ciudad de México, la verdad, tengo muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas de ir a México a eh, entregar este trabajo de investigación de muchos años. Y ahora eh, van a ustedes tener el, la gran bendición de, de estar conmigo juntos en un solo recinto nuevamente después de la histórica conferencia uh, que dimos en México en el año 2019 en mayo y también en Tijuana. Ahora vamos a estar nuevamente en la Ciudad de México, Alex Bachman. Uh, eh, Producción de Alex Bachman, en este caso, el futuro está escrito, epocalíptica. Vivimos en una época en una época donde estos ciclos van y vienen y tenemos que estar preparados ante ellos. Voy a presentar también información importante que tiene que ver con sobrevivencia. ¿A dónde nos tenemos que ir para sobrevivir los eventos cataclísmicos que ya se avecinan, que ya se están presentando? Estamos viendo que el clima está sumamente errático y parte de, esta, de este comportamiento en el clima uh, nos trae a todos nosotros eh, una preocupación, pero también no incertidumbre, pues ya sabemos lo que viene prepararnos en consecuencia, no si yo tengo que tomar una decisión en los próximos 20 años, a dónde me voy a ir a vivir, cómo me voy a preparar, qué es lo que puedo hacer para realmente sobrevivir lo que viene. Uh, y parte de ese proceso, pues ya está escrito, vamos a presentar eh, cuatro temas principales, 11-11, 11-11, cuatro temas principales, y siendo que México es el 11-11-11. Okay. Está codificado en la palabra México el once once once. Lo voy a demostrar al arrancar la conferencia para que tengan un mejor entendimiento. Creo que es histórica esta conferencia epocalíptica, una conferencia que he venido desarrollando de durante ya un tiempo, pero ahora la voy a modular en un producto presencial. Solo va a haber 11-11, son cuatro, cuatrocientos boletos. Va a haber cuatrocientos boletos únicamente en preventa. Que van a arrancarse eh, esta semana que viene, ya la primera semana de septiembre. Sacamos boletos en preventa y los preregistros para la preventa. Primeramente, para los que me están apoyando en R, quienes son eh, mis productores, quienes han estado trabajando también para apoyar mi trabajo periodístico durante los últimos casi un año sin empleo ante YouTube. Ahora regreso a YouTube. YouTube me está dando ya la oportunidad de volver a colocarme. En este nuevo canal, tengo dos canales en YouTube. Recuerden, es eh, El Show de Alex. Así se llama, El Show de Alex. Ustedes búsquenme como El Show de Alex o arroba El Show de Alex. Este es el canal principal en el cual estamos creciendo enormemente. Eh, quiero agradecer a todos los que están apoyándonos aquí. Uh, ya vamos creciendo en suscriptores y es lo que queremos. Arroba el Show de Alex, eh, donde cada semana estoy haciendo mi podcast, una o dos veces a la semana. Temas variados, temas de distintos tipos. ¿verdad? Uh, y hoy le voy a dar seguimiento a la era a la era de hielo, eh, parte 2. Vamos a hablar si ¿sí? todavía sobre el clima y vamos a ir viendo cómo el, el, el la información del consenso dice una cosa, cuando la realidad es otra. Los datos duros nos hablan de otro proceso. y eh, para que sepan sobre la conferencia de Epocalíptica eh, que se va a dar, es muy importante si ustedes quieren eh, suscribirse al servicio de RMAS uh, eh, solo por 100 pesos al mes ustedes pueden también estar informados, hoy hice un live stream en, en Telegram antes de que se estrenara, creo en el nuevo canal del Reporte Solar también el Reporte Solar también ya está en YouTube es otro canal aparte al cual se tienen que suscribir es arroba Reporte Solar. Así de fácil. Búsquenlo como arroba reporte solar en YouTube. Y si ustedes quieren estar más en contacto conmigo, más profundo, en vivo y en tiempo real, más que nada, eh, escaneen ese QR y pídanle. A cualquiera de los moderadores, eh, Tulia Daggio, Carla Ordóñez y Adolfo, el doctor Adolfo, eh, a quienes agradezco enormemente el apoyo que hacen para ap apoyarme en redes sociales. Gracias por todo. Eh, clima espacial, terremotos, volcanes, clima extremo, solo para miembros en Telegram. Eh, estamos transmitiendo ahí en vivo una vez a la semana. Uh, en este caso, uh, ahorita con la super luna que hubo el 30 de agosto, pues los terremotos eh, empezaron a, a mostrarse ya. En un excelente ejercicio. El sol tuvo dos inyecciones de masa coronal. Eso lo informo en el reporte solar también en YouTube. Uh, y si ustedes quieren, por 100 pesos al mes, pueden, pueden apoyar mi trabajo periodístico en esta área nada más. ¿sí? O 6 dólares al mes. Pueden, pueden hacer su pago mensualmente los primeros 5 días del mes nada más en BBVA. Ahí están los datos. O vía PayPal o vía Zelle en los Estados Unidos. Gracias por Zelle para que ustedes puedan hacer llegar recursos para mí. Hay que llenar una forma. Eh, para estar eh, ya colocado adentro de Remás y pedir acceso una vez hecho el pago. Este es el QR para llegar al chat global más grande que tenemos en Telegram, que es el del Report Solar, seguido por Viva Cristo Jesús, casi dos mil cien almas cristianas están ahí en viva Cristo Jesús también en Telegram. Agradezco enormemente a todos que están ahí y que Jesús me los bendiga eh, enormemente. Vamos a saludar a todos en el chat, ahorita en este momento, en el chat del de aquí del show de Alex, ¿cómo están? A toda la tribu, Carla Ordóñez ya está ahí. Tulia Daggio también ya se encuentra ahí. Dice que no es moderadora, ¿por qué no? Pues vamos a hacerte moderadora, ¿por qué no? Ahí está como moderadora Tulia Daggio. Gracias, Tulia. A Carla Ordóñez, al doctor Adolfo, gracias. A todos los que están moderando el día de hoy. Cruz Telles, ¿pa' cuándo el video de lo que pasó en Hawái? Bueno, eh, ¿pa' cuándo el video de lo que pasó en Hawái? Si tú ya sabes lo que pasó en Hawái, ¿pa' qué? ¿Para qué? para que podamos hablar más de lo que ya vimos que estuvo pasando. Eh, lo cierto es que los incendios artificialmente creados han hecho noticia en varias partes del mundo. Yo viví los incendios en Baja California, artificialmente también creados eh, para crear caos en el estado de Baja California. Eh, fueron 54 incendios que arrancaron de manera simultánea en el año eh, 2018. Simultáneo fue, fue en octubre, simultáneo cincuenta cuatro incendios simultáneos en el estado de Baja California eso creó realmente un apocalipsis sí para muchas personas que, que estaban eh, ahí viviendo el fin del mundo prácticamente una tormenta de fuego con vientos eh, huracanados tipo Santana que venían del desierto a más de 120 veinte kilómetros por hora alimentaron una serie de incendios artificialmente creados sí ¿A quién ha hablado de eso ¿No? Entonces, lo que pasó en la isla de Maui es lamentable, pero es para crear la noticia, ¿sí? justamente de que estamos ya en, en, en un proceso insostenible en el planeta donde el calor es tan extremo que ya básicamente es el fin del mundo. Eso lo están, están haciendo intereses para, para justificar e imponernos encierros climáticos próximamente. Encierros climáticos, te van a encerrar por el clima. ¿sí? Uh, y vamos otra vez a lo mismo, vamos a otra vez a lo mismo. ¿Sí? Tuve, tuve una especie de, de, de entendimiento que a este ritmo, si seguimos con estas locuras, si seguimos apoyando las locuras, va a haber después retén calzón en, en cualquier esquina de México. no Te van a parar. ¿Qué pasó, oficial? Eh, ¿Qué se le ofrece? Bajes el calzón a checar si usted trae catalizador anal o no. ¿Verdad? El catalizador anal va a servir para filtrar el metano que usted produce y el CO2 que usted produce en caso de comer frijoles rutinariamente. Eh, detectamos que usted dejó flameado su calzón, por lo tanto usted va a ser multado, ¿verdad? Eh, por haber emitido gases tóxicos al ambiente y afectado el clima del planeta. Eh, a eso va a llegar esto. Nos van a multar hasta por... Por echarnos un pedito al aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber sensores en todos lados. Van a decir tú, tú comiste más frijoles de lo normal. ¿Por qué estás comiendo frijoles? Van a cancelar el frijol. Van a cancelar la carne. Van a cancelar esto. Van a, van a querer terraformar el planeta hacia una colonia alienígena eh, eh, rara, donde van a prohibir que haya nitrógeno, haya CO2. Pues van a acabar con la vida en la Tierra. Esa es la realidad. Entonces. Eh, Sí, es una de las cuestiones. Eh, gracias por esa pregunta sobre los incendios en Maui. Pues es lamentable, lamentable lo que sucedió, pero ¿quién habló de los incendios en Australia, donde murieron millones y millones de animales? Y también probablemente fueron artificialmente creados, como los de Grecia, los de Italia, ¿sí? Uh, muchos incendios por todos lados, ¿no? Entonces, eh, va a venir, va a venir. Ah, eh, en, los epo en la época de la Revolución Mexicana, eh, son muy creativos los gobiernos para crear este tipo de multas. Eh, había un impuesto a las ventanas, entonces por eso antes las, las estructuras en México tenían ventanitas así chiquitas, porque había que pagar un impuesto por una ventana grande, porque era más luz del sol la que entraba a tu casa, entonces por lo tanto tenías que pagar un impuesto por la luz del sol. Si me explico, pues hemos llegado ya al punto que después nos van a cobrar un impuesto por el aire en las llantas. Como tu llanta de tu auto es más grande, ¿sí? ese aire que está ahí adentro es un aire que afecta al planeta. Eh, si se libera de golpe en una ponchadura, entonces hay que cobrarte un preimpuesto por el aire que ha de escaparse de esas llantas en un futuro y mientras más grande la llanta... Más impuesto vamos a tener que pagar. Hemos llegado ya a la locura, donde nos van a decir que va a haber un impuesto a la madera en un lápiz de madera si lo usas en la escuela. Entonces ese lápiz de madera, pues, contribuyó a la tala de árboles. Las libretas, ¿no? Las famosas libretas de escuela van a tener que ya suplantarse con qué. ¿Con qué lo van a hacer? No sé, van a reemplazar todo. Entonces, ¿qué sucede cuando vivimos en una sociedad donde se nos dice... Que todo esto es para nuestro bien porque quieren salvar el planeta, pues no. Bueno, mientras aviones están rociando la región del sur de California y Arizona, saludos a todos en Phoenix, Arizona. Pues imagínense ustedes que eh, esto lo están haciendo en el sur de California para enfriar la placa. Están enfriando la placa para que no haya un terremoto en la falla de San Andrés. Está moviendo California ahorita, eh. está, está habiendo bastantes terremotos, uh, tanto en la parte norte, central y sur. Seguimos en alerta sísmica. Y luego ya viene el periodo más importante, el del 16 al 19 de septiembre. Esperamos terremotos grandes para nuestro planeta, incluyendo para México, donde va a haber un macro simulacro el 19 de septiembre a las 11 de la mañana, tiempo central de México. Una locura también para crear más miedo en la sociedad. Recuerden que eh, un estado de miedo. Es un estado de control, es a través del control del miedo, es a, a través de este sistema de control mental. Mind control, baby, mind control. Si es puro control mental, entonces si tú te dejas controlar mentalmente, pues evidentemente uh, vas a estar siempre bajo una, una, un, un estado de, de, de miedo. Aquí no queremos eh, crear miedo, al contrario, queremos liberar. Entonces tú mereces ser libre en el nombre de Jesús, y parte de esa libertad es la libertad de pensar, la libertad de crear, la libertad de, de, de caminar, de poder ser libre, de ir de un punto a otro en el planeta, la libertad de, 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 de capitalizar sobre tus ideas, se llama capitalismo, que el individuo pueda generar su propia riqueza, sus, 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 su, su ingreso, ¿no? Y. Parte de ese proceso ha sido impedido. Por ejemplo, hay una estafa muy grande en Baja California, que es que el gobernador, en contubernio con ciertos intereses, impide que este producto salga al resto de México. ¿Ok? Sí. Así es. Eh, la aduana mexicana, escucharon bien, hay una aduana en, en Baja California que impide que cualquier producto nuevo ingrese a territorio nacional. O si es que ingresa... Lo puede confiscar la autoridad y quedarse con el producto. Me acaban de robar una caja de Jim que iba para José Lara en, Guadal en Tonalá, Jalisco. José Lara, lo siento mucho. Tu caja de Jim ya va en camino. Ya logramos recuperar, cuando lo menos, el dinero. Pero la aduana mexicana se quedó con el producto a pesar de estar en México legalmente, el producto, uh, facturado debidamente. Pues, ¿qué creen? Ah, no, la aduana llega, lo agarra y se lo confisca. Así de fácil. Una caja perdida de Mojim. Porque yo creo que la aduana mexicana en Tijuana es una estafa uh, creada para controlar el flujo de bienes, eh, mercancías y todo el resto del país. Es imposible ya vivir en Baja California y hacer algún tipo de transacción, de enviar algún producto. Eso sí, el ingreso de armas de fuego, eso lo vemos todos los días, ¿no? Uh, y el egreso de estupefacientes hacia otras naciones, eso lo vemos todos los días con aviones del gobierno también, ¿no? Sí. <laughs> um, y otros medios a través del cual la demanda sigue y surtir esa demanda de productos ilegales. Eso sí, no nadie, nadie le pone un hasta aquí, pero lo que sí se pone un hasta aquí es aquello que hace un bien a la salud, como el gim. El emoji es una cosa extraordinaria. Saludos, saludos a Anna Lisette, sí a Johanna Brand Brandon, a Brandel, Joanna Brandel en Guatemala, ¿sí? y a, a Joseph les mandamos un abrazo gigantesco, ya están curando con el GYM, uh, cáncer, cáncer, está curando con GYM, cáncer, en el homóplato, y ayer este, este, preciosa Maribel y yo nos topamos con una persona con cáncer, tiene un tumor en la mano, ya, va, ya le vamos a hacer llegar su GYM, uh, en fin, el, el emo GYM, es un producto extraordinario de la empresa Atomi de Corea. Y ahora tú ya lo puedes tener en tus manos. Un producto comprobado científicamente que resuelve el problema de salud del cáncer. Dile adiós a la enfermedad con GIMP. Te da todo el power para tener un sistema inmune súper, súper, duper, ultra, mega sano. Y ahorita sabemos que en los tiempos de las secuelas de la espada, chin, 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 muchísimas personas están teniendo problemas de salud. Pues este producto. Te va a subir el sistema inmune al tope. Es más, yo me voy a tomar otro. Sí, otro. Hoy es mi segundo gim. Me toca porque hay show de Alex. Mm. Es el producto más importante que puede existir en este momento en México. El gim. y el Emo gim al resto del mundo. Aquí le quitaron el Emo porque es hemopoyético. Regenera la sangre humana, regenera los glóbulos blancos, regenera uh, glóbulos blancos, glóbulos... Rojos, plaquetas para arriba. Si tú tienes leucemia, tienes algún tipo de cáncer. Este es el producto de productos. ¿eh? Demostrado científicamente que cura el cáncer terminal. Imagínate. Mm, 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 mm. Lo abres. Son 60 sobrecitos en una de estas cajas. Desgraciadamente, eh, desde Baja California no lo podemos enviar. Por eso, yo me tengo que ir al centro del país otra vez. Mm, 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 mm. Riquísimo este producto. Un extracto herbal maravilloso. Saludos a Nish en la ciudad de Querétaro, que hablé con ella esta semana. Saludos. Mm, mm, mm. A Maris en Querétaro, saludos. Y a todos los que nos siguen en todas partes del mundo. Muchísimas gracias. Hablando de personas en el mundo, eh, quiero mandar un saludo muy grande a Leo. A Leo, a mi amigo Leo, que el día de hoy estuvimos en su restaurante, eh, ahí en Tijuana, Baja California. En el Boba, en el Mucha Boba eh, Restaurant, ahí en Paseo Chapultepec. Gracias por invitarnos ahí el Boba. Y también al mismo tiempo comimos una sopa ramen deliciosa. Gracias a Leo. ¿De dónde creen que es Leo? A ver si adivinan de dónde creen que es Leo. El, el dueño de este gran restaurante. Ahí se los dejo de tarea. Mucha, delicioso comer ahí. Lo recomiendo ampliamente. No me pagó por decirlo, créanlo. Pero sí, disfruté mucho estar ahí el día de hoy. Comimos muy sabroso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios, primeramente, por la comida que nos pudo proveer el día de hoy. Eh, Alex, cura los stroke o derrame cerebral. Uh, no es que cure, eh, es neuro, ajá, eh, ayuda al sistema nervioso, ayuda a la gastritis. El hemogim ayuda a la gastritis, a procesos gastrointestinales, problemas de salud cáncer terminal, imagínense, si ayuda para evitar el cáncer o una persona ya con cáncer, excelente. Ustedes pueden conseguir el Emoxim, su caja de Atomy, su caja de Atomy, garantía. No compren en Amazon porque son piratas, lo están rellenando con agua, son piratas, ya están falsificando el Emoxim, lo están falsificando en Amazon. No compren en Amazon, no hay garantía de Atomy ni nada. ¿Sí? Es muy importante que no compren fuera, ¿sí? Entonces, es muy importante esto. El segundo punto sobre el Emoxim es que, eh, ah, bueno, ahí está Leo, saludos a él, y bueno, vamos a, a ver dónde me quedé con, eh, aquí está, muy bien, cáncer, radio, quimioterapia, eh, son 10 cajas que ven aquí en su pantalla, cada caja tiene 6 de estos sobrecitos, lo abres, cada cajita tiene 6 de estos sobres, son 60 al mes, para una persona sana, para una persona que tiene alguna enfermedad, pueden tomar este, seis hasta nueve al día, no hay problema. Porque siempre y cuando le van a aumentar la dosis conforme lo van, lo van tolerando en el cuerpo. sí. Radioquimioterapia, diabetes, gastritis, colitis, enfermedades autoinmunes, enfermedades de la sangre, trastornos hepáticos, pancreáticos, fibromialgia, lupus, psoriasis, problemas respiratorios, asma y radiación. De hecho, tengo varios testimonios. El de Ana Lisset en Guatemala, próximamente espero poder entrevistarla. Eh, Ana, te mandamos un gran abrazo y muchísimas bendiciones. Nos da tanto gusto que ya te estás sanando de esos procesos que, la verdad, eh, de que, de, pues sí, nos cobran la factura, ¿no? Uh, pero ahora sabemos cómo revertir el cáncer, que es lo más importante, y vas a vivir más años muy sana con tus hijos. Mientras tanto, yo también voy a echar un cafecito de Atomi. Mm. Atomy Black, un gran café de Atomy, me gusta muchísimo, lo tomo todo el tiempo. capsito, mojim, ¿qué más quiero? No, estoy, pero ahorita enfilado, ¿verdad? ¿Qué pasó, Apolo? Dice Apolo que si lo van a apoyar el día de hoy aquí en el show de Alex, recuerden que tenemos un sistema de apoyo y si me apoyan, pues maravilloso, maravilloso, ¿verdad, Apolo? Sí, nos pueden ap apoyar. En vez de ver los comerciales, mejor nos apoyan directamente con algunos pesitos al mes. 49 pesos mexicanos, 99 pesos el huevo bachoco, el huevo rojo. El apoyo es a huevo, ¿eh? por eso ven un A huevo ahí, una, un huevo con la letra A, ¿eh? porque es apoyo es a huevo. Apoyen a Apolo para que Apolo esté sano y feliz, sea un pollo que pueda llegar muy lejos. ¿sí? Yo apoyo a Apolo. ¿verdad? Ok, muy bien. 99 pesos o en su defecto el huevo dorado 219. Todo esto me ayuda a mí a producir, a comprar una nueva computadora que ahorita necesito una en el estudio e invertir en nuevas investigaciones que tengo en puerta. Entonces, uh, nuevos programas. Y por cierto, si ustedes tienen alguna sugerencia en les tengo noticias arroba gmail.com, me pueden mandar un correo electrónico para sugerir algún tema algún tema, me están llegando un chorro de peticiones de entrevista, eh, varias personas me quieren entrevistar y, y estoy, estoy pensando a ver si voy a aceptar una que otra hay una en Costa Rica que me tienen que entrevistar otra en Colombia, en Chile, en fin uh, no sé si, si salgan entrevistas, pero miren está tan bonito Apolo, está tan chiquito duermo con él, dormimos juntos, ¿verdad? ya dormimos juntos, que quiera piste y palomitas no, pues sí, palomitas, ¿por qué? porque ya va a temblar, ¿verdad? ¿Y ¿dónde está temblorín? No, ¿cómo que no está? Ya lo desapareciste, ¿verdad? Yo creo que ya lo desapareciste. No voy a hacer, ¿eh? Tembloras. Ya se nos fue el Temblorín. Híjole. Bueno. Es que traen bronca él y Temblorín, lo habían visto, ¿eh? Estuvo él durante la luna, ¿verdad? ¿Cómo estuviste durante la luna? Como loco. ¿Sí? Estuvo pop, 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 toda la noche pisando. Nada más oíamos sus patitas en el piso. Mientras dormías, tac, 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 pisando por todos lados. Estaba agarrando cucarachas en la cocina, ¿verdad? ¿Qué más, pulgas? ¿Qué más? Ah, ¿sí? ¿Estás bien dadote ¿eh? este pollito? Mm. Venga, Navidad, ¿verdad? No, no es cierto, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, Apolo? Te queremos mucho. Nunca, nunca te voy a hacer algo, algo, algo que pueda ponerte en riesgo tu vida, ni nada. Te quiero mucho, eres mi nuevo amigo, mi super amigo. Espero que temblorín no esté viendo. Pero bueno, él ya está preparando sus maletas, pues ya ya nos vamos en el avión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú también vienes conmigo? ¿O tú puedes volar solo? No, dice que va a migrar para el invierno. Va a migrar acá. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a migrar? A la brecha. A la brecha. Un saludo a todos en Tampico, Tamaulipas. Saludos a Pau en Tampico. Sí, y a toda la tribu que ha estado viajando por toda la República. Felicidades. Muy bien. Eh, vamos a ya saludar una última vez al chat. Eh, a ver, ¿cómo están todos? Bien, perfecto, ya listos para arrancar con el tema del día de hoy. Ebrardo Fonseca en verde, gracias por el apoyo. Recuerden que tenemos, también tenemos super stickers, me pueden apoyar con los stickers durante la transmisión el día de hoy, con lo que puedan, con lo que quieran, eso nos va a ayudar mucho para, para este, seguir adelante en este nuevo esfuerzo. Y vamos a checar suscriptores y arrancamos con el tema, ¿cuántos suscriptores han llegado el día de hoy a este canal? Vamos a checar suscriptores el día de hoy mil 14.700, muchísimas gracias. Vamos por los 20.000. ¿Verdad? Amigo mío, bueno, vamos a transmitir. Tú ponte ahí a empollar, a ver qué vas a hacer. Y yo voy a seguir trabajando aquí. El tema el día de hoy es un tema muy importante. Es un tema que a todos nos atañe uh, y porque todos vivimos aquí en esta bola eh, llamada Tierra. Aquí en la Tierra tenemos varios problemas. Y uno de ellos es un documento científico que les quiero presentar que a mí me preocupa mucho. La comunidad científica sabe perfectamente bien que el oxígeno se puede escapar de golpe de la Tierra durante las inversiones geomagnéticas, siendo que estamos a punto de entrar a un revés geomagnético. Esto también genera otro problema aunado al problema climático. Nada más es uno de muchos documentos que existen sobre los efectos de un revés magnético, el escape masivo del oxígeno de la Tierra. ¿Y son implicaciones para qué? Para la extinción masiva de los seres humanos, animales, todo eso. Nada más así el resumen, la inversión del campo magnético geomagnético debilita sustancialmente la protección de la atmósfera. Hay alerta geomagnética G1-G2 para los siguientes diez, dos días, por cierto. El viento solar energiza más iones de oxígeno para que se escapen cuando el campo geomagnético se debilita. Entonces, Sí, es una eh, anticorrelación, digamos, o una correlación inversa, donde si a nosotros el viento solar se energiza más de lo normal, los iones de oxígeno se escapan de la atmósfera. Ahora, imagínense cuando nos venga una tormenta solar de aquellas, que es la que estamos esperando ya, uh, o una micronova, vamos a perder una gran cantidad de nuestro oxígeno y eso va a crear un vacío. Ese vacío eh, que va a crear del lado en que impacte la, la explosión solar, eh, va a crear un vacío de golpe como de succión del lado diurno de donde pegue la tormenta. Y del lado nocturno, ese vacío de oxígeno repentino ya pasó en Marte, por eso en Marte hay problemas de oxígeno, no hay campo magnético, por ejemplo, todo esto. Eh, una de las cosas que más preocupa en materia de, de, de perder una gran cantidad de oxígeno es que tú y yo ya no podamos respirar, ¿verdad? Entonces, para compensar, para compensar la pérdida de oxígeno eh, de un lado de la Tierra, pum, pega la tormenta solar. Sí, bueno, aquí está la Tierra, pega la tormenta solar, se escapa el oxígeno y del lado contrario ese vacío se va a compensar con vientos de hasta mil kilómetros por hora. Entonces. Mil kilómetros por hora son vientos que desgarran la carne humana. Nada más para que nos demos una idea por qué se están construyendo bunkers en toda la Tierra. No nada más tenemos que contemplar el, el escenario cataclísmico del planeta Cometa 7X, que por cierto, el próximo año debe ya, de acuerdo al modelo de Gil Bersard ya, eh, y proféticamente, bíblicamente, mostrarse. Si no. Eh, sería hasta el siguiente año, hasta que el modelo se cumpla. Pero el modelo va. Eh, es atinado en cuanto a su, a su proyección, no, no de tiempo, su proyección de distancias y entradas y salidas conforme a la profecía bíblica. Eh, ya sería voluntad de Dios, ¿sí? Que eh, cuando Él dé el aviso ya del inicio del sexto sello, porque el que está reventando los sellos no soy yo, es Jesucristo. Amén. Amén. Bueno. Muy bien, perfecto. Uh, ese es uno de los puntos, ¿no? Entonces, para mí, la preocupación más grande que tenemos ahorita es parte de estos eventos de extinción masiva. Eh, el, ex, el escape de oxígeno, dice, el bien solar energiza más iones de oxígeno para que se escapen cuando el campo geomagnético se debilita. El escape de oxígeno puede explicar la caída del nivel atmosférico durante la extinción masiva. ¿Ya vieron? Ya ha habido varias extinciones masivas en la Tierra, una de ellas hace 98, 980 mil años, casi un millón, eso se cree. La relación causal entre reversión y extinción masiva debería ser muchos a uno. La tasa de escape de oxígeno simulada basada en el conocimiento de Marte respalda nuestra hipótesis. Ahí está lo de Marte, que les dije, Marte perdió todo su oxígeno prácticamente en uno de estos eventos. Entonces, dado que ya la información científica uh, dura nos está diciendo este fenómeno. Nosotros estamos por vivir algún evento de estas magnitudes en nuestro planeta y esto ya está produciendo documentos científicos que traen a la mesa eh, ya cuando menos el consenso científico, aunque no estoy de acuerdo con todos los consensos científicos, desde luego, especialmente la idea de que nosotros somos responsables de haber creado el cambio en el clima. Bueno, eh, eso lo regula el sol completamente. El sol es... Es la máquina que regula el clima en la Tierra. Por eso tenemos un vórtice polar. Y cuando hay un periodo de mínimo solar en cada ciclo solar, eh, el vórtice polar tiende a bajar del círculo ártico a las latitudes medias y genera pff, tremendas, tremendas tormentas invernales. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? La palabra invierno e inferno son la misma palabra. Eh, por eso es muy crudo el invierno, es muy crudo el infierno. En este caso, es curioso que el invierno es frío, pero la palabra infierno es caliente. Bueno, este, son, son inversiones en los conceptos, pero en, esencialmente son la misma palabra. ¿sí? Vivir con fríos extremos sin energía eléctrica um, es imposible e intolerable. Entonces, vamos a ver en Europa eh, unas ventiscas eh, que van a congelar a quien sea en los próximos años. Uh, y eso es una de las cosas que han tratado de, de esconder, esconder en este fraude climático que estamos viviendo, ¿no? Ahora, científicos de, del clima, eh, de gran renombre, han advertido a la sociedad en general, eh, y la agenda verde, dicen ellos, se, se basa en un engaño. ¿Cuál es la agenda verde? Bueno, tú ya vas al super y te venden una bolsa en, en un dólar, y esa bolsa en un dólar, cuando antes te la podían haber dado de plástico supuestamente para eliminar el plástico, el problema de las bolsas, eh, pues ahora genera eh, mayor consumo de bolsas de plástico para basura. Entonces, en realidad no, no eliminaron el problema, generaron otro. Y generaron una industria de la producción de bolsas de supermercado verde, supuestamente para combatir el cambio del clima. Eso no va a combatir nada, absolutamente. Eh, tendríamos que apagar todos los volcanes que están haciendo erupción en el fondo oceánico. Hay más de 10 millones de volcanes en el fondo del mar y hemos hablado al respecto, que es una de las eh, causas principales. ¿no? La otra es el sol. ¿no? Ya hemos hablado y escrito enormemente sobre el tema. El sol es una amenaza global, el principal responsable del fin de nuestra civilización y no podemos hacer nada para evitarlo. Entonces, eh, seguimos con la noción, con la idea. De que nosotros eh, podemos controlar el clima en un planeta como el nuestro, pero la realidad es otra. Este, esta cita eh, es muy importante, eh, es de un científico anónimo de los Estados Unidos. El hecho es que nosotros en la comunidad científica sabemos que los geocambios ya vienen, pero el consenso es, es que no podemos hacer nada sin interrumpir el balance tan delicado de la economía global. Si fuéramos a anunciar lo que sabemos públicamente y admitir que no sabemos qué hacer al respecto desataría un pánico mundial que sería mucho peor que quedarse callados y dejar que las cosas pasen y además siempre existe una posibilidad que nosotros tú y yo estamos equivocados equivocados perdón tal vez no suceda nada a final de cuentas pero tenemos a James McKenney tenemos a múltiples personas yo ya he hablado al respecto, he salido en youtube he explicado el fenómeno. De cómo el sol es una amenaza global, hice incluso un video. Uh, hemos estado exponiendo eso yo en lo personal, eh, en mi trabajo anterior en Conciencia Radio, ahí yo hablé del tema, ¿sí? Uh, y hablamos enormemente. Este es el final de la película Presagio The Knowing, donde el sol acaba con la civilización humana como la conocemos, ¿sí? Y eso es tan importante porque eh, la, lo que es el sol como detonante. De, de uno de estos eventos uh, de civilización que, que pueda acabar con la civilización es algo que nosotros tenemos que tomar muy muy en cuenta ¿no? uh, el astrofísico James McCann nada más lo quiero citar rápido todos los empleados del gobierno especialmente aquellos dice en la NASA están bajo una mordaza de censura estricta de no decirle a la opinión pública del desastre que viene okay. están bajo una mordaza Bajo una mordaza para no decirle a la gente sobre el desastre que viene. Entonces, pues ahí lo tienen. Las llamadas solares que debemos esperar, una llamada mayor es cada 200 años, una X40. ¿sí? Estamos hablando de uno eh, por 10 elevado a la 32 de probabilidad en ergs, ¿no? Uh, las super llamaradas, clase X200 cada mil años. Nosotros ahorita estamos por recibir una de estas, una X200, pero ya una micronova, son cada 12.000 años, estamos ya ahí a punto de tener una micronova una nova, probablemente una micronova, que ya se está utilizando este término, una micronova. El ergio o el erg es una unidad de energía que equivale a 10 a, 10, eh, a 7 joules uh -huh, o 100 nanojoules, ok. Eh, y esto, la micronova, la micronova es 2 por 10 elevado a la 34 ergs. Es una cantidad de energía tan grande la que podría detonar el sol que acabaría con nuestra civilización en un 98%. ¿Escucharon bien? Eh, y siendo conservadores, el sol produce una llamada mayor cada 150-200 años y es solo cuestión de tiempo antes de que suceda lo peor: la parte lumínica. Los rayos X de la explosión tardarían 8 minutos en llegar a la Tierra, ya que se mueven a la velocidad de la luz. Y mientras que la mayoría de las eyecciones de masa coronal tardan de dos a cuatro días en llegar a la Tierra, durante las más grandes, o sea, el material eyectado por el Sol, claro, solo puede haber una o dos horas de advertencia en las más grandes antes de que nos impacte de sorpresa. La llamada solar más rápida que jamás haya viajado el Sol a la Tierra hizo el viaje en solo 14.6 horas, de ahí el número 416, y tendríamos menos de 24 horas para prepararnos para un kill shot de estas magnitudes. Uh -huh. Entonces, ¿tú qué vas a hacer si en 24 horas o en menos de 24 horas nos va a impactar una mega explosión del sol? Estamos hablando de escalas enormes. ¿Sí? Son novas pequeñas, pero le llaman micronovas que tiene la capacidad de eyectar el sol material suficiente para pegarle a todos los planetas de golpe. Y ese es uno de los problemas eh, que tenemos, ¿no? Eh, una, una micronova. Es un evento tan grande y colosal que sí, acaba con nosotros especialmente con el debilitamiento del campo magnético y con el debilitamiento también que estamos teniendo en la pérdida del campo. Entonces, la pérdida del campo magnético ahorita, sí, que es lo, eh, una de las cuestiones que más ha contribuido a esta preocupación, porque ahorita, por más que tengamos llamadas moderadas en el sol que nos están pegando explosiones como la de mañana y pasado, vamos a ver cómo se comporta el campo magnético. Si estamos perdiendo 5% por década ya, cuando era 5% cada 10 años, ahora ya se aceleró. Son datos duros de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Y obviamente también eh, el, la pérdida, la aceleración de pérdida, estamos proyectando entre 2025 y 2050, eh, ya conservadoramente, que se venga el fin del mundo. ¿Ok? Magnéticamente hablando. Y a, 50, a más o menos 50% de caída de las redes eléctricas es probable que no puedan sobrevivir en la Tierra. Eh, si nosotros tomamos en cuenta esto, el pronóstico que tenemos ahorita de la pérdida del campo magnético, y lo siento mucho por la gente que vive en Argentina, la gente que vive en Brasil, Suramérica, no les va a venir nada bien este evento, especialmente en Perú, especialmente en Ecuador, Colombia, nada bien. Nada, nada bien. A la tasa de pérdida ahorita entre el año 2000 y 2010, la protección magnética de la Tierra disminuyó ya más o menos 20%. A la tasa de pérdida entre 2000 y 2010, el campo de la Tierra se reducirá un, más o menos 50% para el 2060 y 2080, que es la línea verde que ven aquí. Uh -huh. Y ya eh, una aceleración similar lleva la pérdida del campo a nivel 5% por año, que es aquí. Entonces estamos uh, por esperar que reajuste Google y re reajusten también el modelo magnético mundial a ver cómo van a reajustar las brújulas y la navegación por Google Maps. Pero lo cierto es que cada vez está fallando más uh, y es más errática la información para navegar. Ya con una pérdida del 5% al año la fuerza del campo terrestre va a disminuir más o menos 50% en un máximo de seis años. Entonces, suponiendo una curva de aceleración aplicada al periodo de 1800 al 2000 y de 2000 a 2010 y de 2020 eh, en adelante, la Tierra perderá más o menos 1% al año, reduciendo la protección magnética de la Tierra en más o menos 50% ya entre el año 2035 y 2045, que es lo que presenté en la conferencia magnetismo cero inversión total. Que para el 2045-2046, game over. Game over. Se acaba. Ahora, si Jesucristo viene antes o no, ya eso lo veremos. Lo cierto es de que se está desvaneciendo nuestro campo magnético a una velocidad tan acelerada que lo único que nos queda ahorita es prepararnos uh -huh. y lo que ellos saben sobre el cataclismo que viene, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Eh, y en correspondencia privada, eh, Douglas Vogt, fundador del Die Holt Foundation y Kenneth Kussman, Empleado federal de Washington le escribió en una carta a él su investigación acerca de por qué realmente es un fraude climático lo que nos han venido vendiendo en su libro, eh, eh, su libro extraordinario de The Die Foundation, que lo tengo yo sobre la mentira del calentamiento global. ¿Sí? Eh, este libro es un libro. Eh, o sea creado por el hombre, ¿no? Antropomórficamente. No es por nosotros. Es es un fenómeno que sucede cíclicamente, sí. Eh, previo a una era de hielo hay un calentamiento excesivo del planeta. De repente, pum, se nos viene la temperatura más baja que se puedan imaginar. Entonces, es, le escribió Kenneth Cusman del Gobierno Federal de los Estados Unidos en 1979 a él en privado y le dijo un desastre inminente que sucede cada 12 a 15 mil años dijo que muchos científicos esto es Kenneth Cussman del gobierno que le dijo un agente de la CIA a él que le pasa el dato a Douglas box le dice un desastre inminente que sucede cada doce a quince mil años Digo que muchos científicos son conscientes de esto y que la razón encubierta del programa espacial para explorar los efectos del desastre en todo el sistema solar fue una de las causas porque fue una de la luna. También dijo que no tenemos la tecnología ni la tecnología previsible para detener esta situación inevitable. Kennedy lo trató, no se puede. Lo único que podemos hacer es recopilar información y antes de que se nos venga el golpe. Es todo. Entonces no hay más que ya nosotros estar uh, 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 en el punto de inflexión que viene ya. El punto de inflexión es de que nos vamos a entrar a una etapa ya eh, de mucha destrucción en la Tierra, pero tenemos que prepararnos en consecuencia. Por eso es tan importante la conferencia epocalíptica. El futuro está escrito en la Ciudad de México. Me están preguntando si la vamos a dar virtualmente, eh, eh, si se va a dar por Internet. Eh, no, eh, por la información que se maneja. Um, esa es una y la logística de manejar una conferencia vía internet es muy complicado. El lugar donde voy a estar eh, es un, un hotel en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Uh, va a ser un evento privado, uh, no vamos a transmitirla por internet. Pero si ustedes quieren que vaya a Monterrey o vaya a Guadalajara o vaya a Puebla, ¿sí? a donde quieran que vaya, yo puedo ir a dar esta conferencia con muchísimo gusto. Eh, estamos viendo la posibilidad de darla por internet después del evento para aquellos que se les imposibilita, digamos, viajar desde Tokio, o viajar desde Suecia o Suiza a México a verme en conferencia. Pero sí sería eh, de, de gran bendición contar con su presencia eh, para poder saludarlos y agradecerles, desde luego, el día de la conferencia. Muchas gracias. Uh, planeo llevar USBs con la conferencia Magnetismo Cero, Inversión Total que no se logró subir a YouTube finalmente, pero vamos a voy a tratar de terminar de editarla y llevarles el el USB de conmemorativo de esa gran conferencia que di en la Ciudad de México ya en un USB USB más fácil de transportar y entregarlo a quien quiera un ejemplar. Muy bien, uh, ya después sobre la logística del evento eh, va a ser única conferencia. Uh, donde voy a estar hablando de, de más o menos de 3 a 6 de la tarde, eh, va a ser tres horas eh, muy llenas de información uh, y eh, después um, eh, uh, del evento vamos a, a nada más eh, atender a una, una que otra pregunta yo creo y ya me retiro uh, por razones de seguridad, espero que me entiendan. Uh, si es que podamos, ¿no? En California se va a dar la conferencia, eh, es probable, es probable, no es nada seguro. Hay interés que vaya a San, San Francisco, California, con Georgina. Georgina, un abrazo a la distancia, quiere que vaya ella a Brentwood o a San Francisco a dar la conferencia. Es una conferencia que lo va a incluir todo, creo que va a poner todo en perspectiva eh, y les va a quedar con muchísima más claridad. Uh, Cómo es que se va a venir ya dando las cosas en, en el tiempo ya eh, muy muy cercano, ¿no? Muy bien, perfecto. Ya listos, listos. Uh, vamos a tocar otro punto ahorita. Eh, científicos ya hablaron sobre el fraude climático. Hay dos científicos ya que cerrando el mes de agosto eh, son de los más renombrados en el mundo. Se han pronunciado para advertirle a la sociedad en general que la agenda verde que promueve el, el, el Frente Económico Mundial, así le voy a llamar yo ya, porque es un frente, es como un movimiento, el, el Movimiento Económico Mundial, el, sí, el, 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 el Frente Económico Mundial, así le vamos a llamar, el FEM. Ahora, en sueco la palabra FEM es cinco, ¿sí? entonces vamos a ver el grupo de los cinco, el grupo FEM, y sus aliados globalistas se basan en un... Estos son científicos de gran renombre. No soy yo, no soy Alex. No es una teoría de conspiración ni nada. Ellos dijeron que todo lo de la agenda verde es un engaño. Y uh, yo le he estado informando en el portal de les tengo noticias en Telegram. Eh, los gobiernos de todo el mundo están luchando para cumplir lo que llaman los objetivos net cero o net zero de la agenda verde uh, eh, rumbo a la, a la agenda que en siete años se cumple uh -huh. uh, lo que es la agenda que era antes la agenda 21, la agenda 21 que fracasó en el año dos mil, 2021 y antes tenía otro nombre. Y el Club de Comunistas Socialistas de las Naciones Unidas siempre han estado regurgitando su agenda perversa de un solo gobierno mundial. Eso lo hemos estado viendo durante una y otra vez, década tras década, generación tras generación. Y apenas los nuevos que llegan a hablar del tema se creen ilustres del tema, pero no han leído nada de la literatura que tenemos desde los 50, 60, Myron Fagan, un, el ilustre My, Myron Fagan, hablando de este, de este objetivo, ¿no? Bueno, el supuesto objetivo de la Agenda Verde es luchar en contra de la llamada crisis de un calentamiento global o de un cambio climático, se nos ha hablado, o de una crisis, lo último, de ebullición global. Guterres, eh, de, el secretario general de las Naciones Unidas, uh, recientemente dijo que ya estamos en un periodo de ebullición, ya está ebulliendo el planeta, está hirviendo, está ya fuera de control. Entonces hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que resetear todo, hay que, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos, ¿qué, ¿quién tiene una propuesta? Pues todos ya tienen su propuesta prehecha, están buscando la crisis perfecta para que tú y yo... Eh, nos tengamos que confinar en ciudades de 15 minutos, básicamente en una cárcel citadina donde tú, eh, al estilo eh, eh, Santander en España, que es una de estas ciudades modelo experimentales, o eh, Santa Cruz, California, o Monterrey, California, te tienen confinado. Y ahí es donde la CIA, con León Panetta, exdirector de la CIA, um, eh, Guillermo Puertas, eh, Guillermo Puertas. El dueño del programa de cómputo Ventanas, ¿verdad? Ventanas 95, Ventanas 2000 y ahora Ventanas 11. Uh, básicamente son los que dictaminan en secreto con otros oligarcas muy poderosos en la tierra, ¿sí? Que se han hecho multibillonarios con, eh, creando estas crisis sociales para mover poblaciones masivamente de un lado a otro, entre ellos. Jorge Soros y otras personas, igual que su hijo, que han tratado de mover al mundo hacia una directriz de control total, hacia un comunismo ya global, utilizando el miedo como mecanismo de control social. Eso ya queda más que, más que claro. Y me llama mucho la atención que... Eh, los medios uh, corporativos de información siguen avivando cada vez más el miedo en la sociedad a través de un sistema de control mental sobre esta supuesta amenaza. Es una crisis, tenemos que hacer algo. Y ya los que son eh, los locos medioambientalistas que ya perdieron, ya perdieron la cabeza, en mi opinión, uh, ya piden que se haga algo al respecto, algo radical, ¿no? Este tipo de pronunciamiento, lo hemos visto en numerosas ocasiones, uh, lo vimos con Henry Kissinger con su Plan Global 2000, yo he escrito volúmenes, volúmenes, artículos durante los años, yo creo cientos y cientos de páginas de nada más sobre este tema específico. Y eh, por cuestionar, digamos, la ciencia establecida, a uh, los verdaderos expertos, digamos, uh, eh, no les gusta que hablemos de esto, pero hay, hay agencias ambientales como en México la Profepa, Sí, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA de los Estados Unidos, uh, que está a cargo de la administración de lo que creemos es el presidente eh, Joseph Biden, pero sabemos que él no está gobernando. ¿no? Newt Gingrich, ex senador de los Estados Unidos, también del lobby neoconservador, eh, ha dicho ¿no? que ya no está viendo sus facultades mentales el octogenario Prácticamente octagenario, Joe Biden, jode, bien jode Joe Biden, ¿sí? Porque el acrónimo Joe Biden nos da el acrónimo en español, bien jode, y bien que jodió la nación de los Estados Unidos, porque ya no tiene economía eh, y tiene una deuda externa exorbitante de, de ¿qué? 30, 40 trillones de dólares, no sé cuánto está ahorita el, el reloj de la deuda de los Estados Unidos, tenemos que consultarlo en internet, el US Debt, Debt Clock. Es increíble que Estados Unidos eh, tenga eh, la deuda más grande e insostenible en el mundo y sigan imprimiendo dólares como si fuera eh, un, un juego. ¿Verdad? Todo esto es un juego. Y vamos a ver si lo tenemos aquí. El. Eh, el eh, esta es la deuda de los Estados Unidos en el mundo. No sé si ven cómo ha aumentado. Uh -huh. En eh, 1921, veintiséis del 35 al 39, 94. Y a partir ya de los 1983, del 74, por ahí cuando yo nací, pum, 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 la deuda de los Estados Unidos se disparó ahorita exorbitantemente, a, anda por ahí de los 22 trillones de dólares. Eh, después del ataque a las Torres Gemelas, más o menos ya es cuando ya vimos, ya se fue para arriba. Estamos hablando de trillones de dólares. Trillions de dólares. ¿Qué nos dice todo eso? Que alguien está regulando fuertemente los mercados, alguien está imprimiendo más de lo normal, eso lo, no, lo, no necesitamos a Carlos Andrés de Gortari para que lo haga, no necesitamos a Hugo Chávez a que lo haga, ya lo están haciendo eh, indiscriminadamente nuevamente, y Estados Unidos es una nación en donde la deuda es tan grande que llega a un punto donde, como es insostenible ya la economía se crea ya una burbuja, ¿verdad? una burbuja eh, de deuda. Vamos a ver aquí. Ahí está. La deuda en tiempo real, la deuda de los Estados Unidos, 32 trillones de dólares. Ok, ahí lo tienen. Eso significa que cada ciudadano estadounidense, indigente o no, debe 97.848 dólares. Y el... La persona que debe impuestos, el contribuyente que le llaman, que es a, es, ahí sí es a huevo, ¿sí? 253,669 dólares debe. ¿Ok? Debe. Y lo que gasta el gobierno de los Estados Unidos es 6,3 trillones de dólares al año, incluyendo el presupuesto negro de la nación, uh, y lo que viene siendo ya el déficit del presupuesto federal es 1.794, casi 2 trillones de dólares. Entonces, ah, impresionante eh, la proporción que tenemos ¿sí? eh, hoy en día y el poder adquisitivo es donde vemos que baja ah, enormemente y al mismo tiempo aumentan los intereses. Ahora con el aumento de los intereses en los Estados Unidos, eh, el ahorro es casi... Imposible, cada vez más personas están quedando sin casa ya y agresemos a usdebtclock.org por esta gráfica en tiempo real de la deuda exorbitante. ¿En qué se traduce todo esto? Muchísimo, porque están utilizando las crisis económicas para crear nuevos ejes económicos, nuevos modelos económicos para tener a la población controlada, ¿verdad? supuestamente luchando ¿sí? contra el cambio del clima, pero el clima siempre va a cambiar, esto lo entendemos perfectamente bien. Entonces la EPA, sí, que está alineada con el grupo de los cinco, sí, al grupo FEM, acaba de introducir nuevas reglas para reducir ya las emisiones CO2, ¿sí? el uh, dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono siempre se ha liberado al ambiente, más con los volcanes, pero bueno, de acuerdo a ellos, eh, el CO2 en la generación de electricidad supuestamente eh, quieren luchar contra el, este cambio en el clima. Pues siempre va, el clima va a cambiar. Sin embargo, dos destacados científicos la semana pasada eh, están respondiendo, advirtiendo en un testimonio reciente que las nuevas regulaciones de la IPA de los Estados Unidos, cito, serán desastrosas para el país sin ninguna razón científicamente justificable. Eh, se trata de William Happer. Él es profesor emérito de la Universidad, eh, emérito de física de la Universidad de Princeton y Richard Linson. Ambos, ambos científicos están hablando ya públicamente diciendo: ¿Saben qué? Esto, esto no va. Algo está pasando aquí. Ustedes están mintiendo. No, no, no vamos a permitir esto. Es un físico nacido en 1939. William Happer ha salido ya a decir. Que todo esto es basado en, pues en un fraude en un fraude climático y está en contra ya del departamento de física de la universidad prestigiada de princeton diciendo que eh, hay una desinformación climática sí uh, y hay personas que obviamente han tratado de contravenir pero ya son cada vez más científicos digamos de de peso renombre que están viniendo a, ya al escenario ¿sí? ahí se los pongo en pantalla al benemérito sí okay. un gran físico William Harper diciendo que él es también Richard Linson, ahorita se los pongo en pantalla Richard Linson también en conjunto con él en mérito de ciencias atmosféricas del MIT de Massachusetts ahí en Boston ha advertido públicamente que las afirmaciones hechas por la EPA de Biden se basan en un engaño y solo sirven para avanzar en la agenda verde globalista. Entonces, si sí hay una agenda verde, si sí hay una agenda de las Naciones Unidas, en realidad es una agenda roja. Sabemos que el, el, el arquitecto fue el arquitecto del Estado soviético también, uh, Mikhail Gorbachev, que ya no está con nosotros, pero desde San Francisco, California, cuando cayó supuestamente el muro de Berlín, eh, también eh, es quien eh, llegó y, y promovió enormemente a Al Gore. Al Gore fue preparado por los comunistas desde hace mucho tiempo eh, para poder llevar a cabo eh, el engaño más grande, que es el Estado soviético había muerto, eh, cuando en realidad él es uno de los arquitectos, eh, Mijal Gorbachev, de avanzar eh, la agenda, la agenda eh, eh, postsoviética extinta supuestamente, ¿no? Y han estado tratando de, de, de crear, ¿verdad?, eh, un consenso también anti-cambio este, climático, entonces hay una guerra ahorita, entre los científicos que dicen que esto ya tiene que detenerse uh, el cambio de clima es normal, esto se da todo el tiempo, y estamos hablando de personas de grandísimo renombre, uh, que tienen ya un peso, que ya no son cualquier persona que puede decir, no, esta, esto es falso lo que esa persona dice uh, no, estamos hablando de científicos de grandísimo renombre, Richard Linson, entre unos de ellos, y eh, también citando eh, a Happer Uh, el método de análisis no científico dijo que se basa en el consenso, la revisión por pares, por ejemplo. ¿Sí? A ver si lo puedo eh, compartir con ustedes el PDF. Um, a ver si lo tengo por aquí. Déjenme exportar el PDF del artículo para que ustedes también lo puedan leer en pantalla y se los pueda compartir. Um, el PDF que, te, que hice en español para que esto quede en pantalla y pueda yo citar. En zona vigilada, Guerrero, México. Guerrero, México. Guerrero, México clase, ligero. Magnitud, 4.2. Hace 34 minutos. Acá tembló otra vez en Guerrero. Ya van tres terremotos de 4.0 en Guerrero. Estamos en alerta sísmica. No, todavía por efectos. A ver, déjenme checar. Déjenme checar mi casa. A ver. <laughs> a ver. Déjenme checar mi casita. A ver que todo esté bien. Saludos a todos en la brecha de Guerrero. Que han estado también muy al pendiente. 4.2, es un precursor. Localización, Guerrero, México, clase, ligero, magnitud. Ok, 4 es en la brecha de Guerrero. Lo que temía. en Petatlán, esto es en Petatlán, tenemos un sismo precursor en la brecha de Guerrero ahorita. En, arrancando el mes de septiembre, ahí lo tienen, 4.2 cerca de Petatlán. Ahí en la brecha de Guerrero acá de temblar, eh, 4.2 hace un momento. Uh -huh. Bueno, seguimos al pendiente de la situación sísmica ahí. Ya tengo el documento. Déjenme ver si lo logro poner aquí en pantalla. Y les cito esto porque cuando hablamos de un, de un fraude climático, cuando hablamos de científicos que ya están diciendo, oigan, presten mucha atención. ¿Por qué entonces, nauseabundamente, no, si han estado eh, diciéndole a, a toda la gente, sí, Le están diciendo a toda la gente que ya viene prácticamente es que es nuestra culpa no más que nada sí antropomórficamente es nuestra culpa que el clima esté cambiando por nosotros y no es cierto ha sido una campaña para victimizarnos a nosotros sí y aquí lo tenemos uh -huh. aquí lo tenemos a uh, ellos eh... Citaron numerosos datos para respaldar su caso. Happy Linsen argumenta que las afirmaciones utilizadas por la EPA para justificar las nuevas regulaciones no se basan en hechos científicos, sino en opiniones políticas, narrativas globalistas y modelos especulativos que han demostrado consistentemente ser erróneos. El método de análisis no científico que se basa en el consenso, la revisión por pares, la opinión gubernamental, escuchen bien, ¿eh? modelos que no funcionan. Seleccionando datos y omitiendo voluminosos datos contradictorios, se emplea comúnmente en estos estudios y por la IPA en la regla propuesta. Exactamente esto, datos contradictorios los omiten, uh -huh. seleccionando ciertos datos y omitiendo los datos del clima espacial, el sol. El sol regula el clima, pues en los modelos de cambio climático no incluyen los efectos del sol en la Tierra. Incluyen lo que a ellos les conviene para rasurar los datos y, y crear un modelo que sí parece cataclísmico cuando lo ves ya en una gráfica, pero los datos no son objetivos, no sé si me explico, porque no incluyen los demás datos, que incluye el sol, que incluye otros fenómenos como los volcanes. Pero bueno, estos son los testimonios de estos científicos ya, ¿no? Dice él: Ninguno de los estudios proporciona conocimiento científico y, por lo tanto, ninguno proporciona ningún respaldo científico a la norma propuesta. Todos los modelos que predicen un calentamiento global catastrófico no pasan la prueba clave del método científico sobrepredicen enormemente el calentamiento en comparación con los datos reales, afirmaron. El método científico demuestra que no hay riesgo de que los combustibles fósiles, es decir, nos dicen que viene de los dinosaurios el petróleo, lo cual es una estupidez tan grande, porque a 40, 50 kilómetros adentro de la Tierra no hay fósiles de dinosaurios, ¿ok? Y eso es lo que ha demostrado Rusia. Rusia ha estado extrayendo petróleo a esas profundidades. Desde hace mucho tiempo, ya son décadas, desde que crearon la tecnología de taladrar muy profundamente adentro de la Tierra. ¿Y qué, 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 qué creen que descubrieron? Océanos de petróleo adentro de la Tierra, igual que océanos de agua dulce. Más que el agua que hay en los océanos. Hay más agua dentro de la Tierra que hay en los mismos océanos de la Tierra. O sea, el mundo es muy grande hacia adentro, si ¿sí me explico. ¿Sí? Y no todo es... Eh, eh, como nos, nos enseñan los modelos que es magma y luego está el núcleo externo y el núcleo interno y la estenosfera, no, es, son huecos, son entradas, son cavernas, no también hay, hay túneles que interconectan la corteza de un punto a otro, tú puedes meterte a un túnel en Baja California y aparecer en Colombia, por ejemplo, ¿Mm? ah, y también hay túneles adentro, hacia Tártaro, hacia el Sheol, hacia el infierno, si sí, esto es muy real y como se ha movido la Tierra, claro que esas salidas ya están abriendo. Más cuando hemos estado demostrando lo de los waps, ¿sí? los fenómenos aéreos desconocidos, pues ahora sabemos que son demonios voladores ya identificados y, y todo esto eh, dentro de este mismo punto uh -huh. eh, y casualidad que del volcán Popocatépetl hace poco salieron disparados uno, lo que parecen ser naves, ¿no? así como metralleta del Popo y todo el mundo. Miren, están trabajando los alienígenas por nosotros, pero nadie se ha preguntado por qué están saliendo del volcán si supuestamente vienen de otra galaxia, ¿verdad? Pues eso habría que preguntarle al Pitufo Mayor, a Jaime Mausan, quien tiene su lugar reservado el día de la conferencia. ¿Sí? Jaime Mausan y un acompañante, Adela Micha y un acompañante, tienen su lugar reservado, aunque no se presenten, pero ya saben si nos contactan. En les tengo gmail.com con gusto les vamos a dar su acreditación para que puedan ingresar gratuitamente a la conferencia siempre y cuando se acrediten con su eh, credencial para votar la que ni es para votar y a esta altura es la identificación nacional de México van a tener que presentar un documento que los demuestra que son los que van a ingresar a la conferencia por favor sí para que tengan eso en mano nuevamente Fíjense bien lo que dice este científico. Dice: el modelo científico demuestra que no hay riesgo de que los combustibles fósiles y el dióxido de carbono causen un calentamiento catastrófico y un clima extremo. Imagínense ustedes. Nos han estado mintiendo, ¿verdad? Los modelos climáticos, como los que utiliza la EPA, se han equivocado sistemáticamente durante décadas al predecir resultados reales, advierte Happer. Sin embargo, estos datos alarmistas. Sirven bien cuando se trata de presionar a la opinión pública para que cumpla con políticas impopulares. Eso ya era una vergüenza en los años 90, cuando yo era director de investigación, dice Harper, director de investigación energética en el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en el US Energy uh, Department. Yo estaba financiando. Gran parte de ese trabajo, y entonces sabía yo muy bien que los modelos estaban sobreprediciendo el calentamiento en gran medida, sobreprediciendo, vea Apolo, no dice que su, sus huevitos siguen a la misma temperatura, ¿verdad? Dice que sus huevitos están a la misma temperatura, está empollando ahorita y que no lo toque ahí abajo porque está empollando. Bueno, no te, yo no estoy agarrando tus huevitos, esos están allá, ahí, ahí, ahí los ponemos, ok. Apolo, Apolo preocupado porque también él pensaba que ya se iba a extinguir. No te vas a extinguir, ¿verdad? No te nos vas, no. tranquilo, no te vas, no te vas. ¿Sí? Me preguntaron que, qué color eran tus ojitos, miren, ¿quién sus ojitos? A ver, color miel, miren, color miel, miren. ¿Mm? un beso, eso, ok. Entonces, es increíble que tenemos ya cada vez más científicos más pesados, ¿sí? Diciéndonos lo mismo. Piense bien lo que dijo él. Yo, dice, dice él, Happer y Linsen, uh, quienes uh, argumentaban que la IPA había exagerado enormemente el daño de emisiones de CO2, mientras ignoran los beneficios del CO2 en la vida para la Tierra, y lo comenté la vez pasada. Muchos de los que han luchado contra las regula regulaciones climáticas del IPA lo han hecho argumentando que se llama la doctrina de las preguntas importantes. Uh -huh. Entonces, Harper y Linsen han adoptado un rumbo diferente ya aquí que tiene que ver eh, ya con el Congreso, ¿no? Sí. La, la, el, el Congreso tiene una dirección muy clara en cuanto al, al clima y ellos tienen otra dirección. Y ellos argumentan que las regulaciones de la EPA de los Estados Unidos no pasan la prueba de State Farm porque son arbitrarias y caprichosas. State Farm es una aseguradora muy famosa y muy grande de los Estados Unidos. Una y otra vez dicen ellos, los tribunales han aplicado los principios de State Farm, que fue un juicio que se dio, para invalidar las reglas de la agencia cuando la agencia no consideró un aspecto importante del problema o seleccionó datos para respaldar una conclusión predeterminada, afirmaron. El caso de 2003, el caso de la demanda que llegó hasta la Corte Suprema de la Nación de Estados Unidos, era State Farm en contra de Campbell, en el que la Corte Suprema argumentó que un Estado no puede tener ningún interés legítimo en hacer deliberadamente que la ley sea tan arbitraria que los ciudadanos no puedan evitar el castigo basado en únicamente por eh, parcialidad o capricho. Es decir, no puede el Estado por capricho imponernos algo si no hay nada con que demostrarlo. Y según el testimonio de Harry Linsen, Cito 600 millones de años de datos sobre supuestamente el CO2 y la temperatura contradicen la teoría de que altos niveles de CO2 causarán un calentamiento global catastrófico. Es decir, ellos agarran los datos de 600 millones de años y invalidan completamente el, con el consenso actual del de calentamiento global antropomorfo, entonces, o antropomórfico, o sea, creado por nosotros, ¿no? El hombre. Ellos presentan datos de CO2 y temperatura que indican niveles mucho más altos de CO2 y temperaturas que los actuales antes, con poca correlación entre ambos. Entonces, también ellos presentaron el argumento de que los niveles actuales de CO2 se encuentran históricamente en un punto ya bajo y el aumento de 140 partes por millón de CO2, a menudo muy destacado, dicen ellos, desde el comienzo de la era indust industrial, es, trivia es trivial en comparación con los cambios de CO2 a lo largo de la historia geológica de la vida en la Tierra. Entonces, eh, es trivial lo que está pasando realmente, no se debe a la era industrial, no se debe a todo eso, pero lo están usando para crear el miedo en las nuevas generaciones y tú sabes que igual que Hitler, si yo repito, eh, 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 Richard Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, decía, si tú le repites a la población una mentira una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, la misma mentira, uh -huh, eh, se llama una mental thinking, una mental thinking, el pensamiento unitario. No, yo te repito lo mismo, lo mismo, lo mismo. Llega un momento que, que eh, eh, todos empiezan eh", al portero contrario y le dicen. Eh", y todos, colectivamente, como zombies, le gritan ¿sí? una palabra, una grosería mexicana muy famosa que le cantan al portero contrario. Eh", y colectivamente todos ustedes gritan, esa palabra, ¿no? Pues es así de fácil manipulable la sociedad humana para que piensen una cosa. Entonces, esta es una. Eh, ellos hablan, eh, es muy, muy largo el artículo, pero hablan también sobre la manera en que han sido manipulados los datos. Uh, también hablan en su argumento, que es excelso en mi opinión, uh, esto, el uso de los datos en gráficos que infunden miedo. Dicen ellos está diseñado para crear la impresión de que las temperaturas están aumentando constantemente, pero ellos lo manipularon uh -huh. los datos, están manipulados los datos, entonces no puede haber un grado, una pizca de credibilidad en un en un consenso científico eh, con controvertido y también manipulado, en mi opinión. Según la declaración oficial de la NASA, dicen ellos, la gran mayoría de los científicos climáticos que publican activamente, o sea, el 97% de ellos, están de acuerdo en que los humanos están causando el calentamiento global eh, eh, y el cambio climático, dice él. La mayoría de los de las principales organizaciones científicas de todo el mundo han emitido declaraciones públicas expresando esto. Te dicen es que el 97% están en el mismo canal. ¿Sí? ¿Cómo es posible que ustedes no les crean ese 97%? Bueno, sí, si te dicen te voy, a, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro en beneficio de que tú te suscribas a esta narrativa. Muchos de ellos están amenazados incluso. Entonces, amenazados a perder su, su puesto, su trabajo, hay presión ¿verdad? colectiva. Incluye a las academias científicas internacionales y estadounidenses, dijo él, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y una gran cantidad de organismos científicos acreditados en todo el mundo. Sí, ok, han emitido declaraciones a favor. De esta narrativa. Un informe de la Universidad de Cornell afirma que más del 99.9% de los artículos científicos revisados por pares coinciden en que el cambio climático es causado principalmente por los humanos, según una nueva encuesta de 88.125 .88 estudios relacionados con el tema. Pero Happer sostiene que el consenso no es ciencia. Piense bien. ¿sí? El profesor del Departamento de Física de la Universidad de Princeton dice. Me voy contra el mundo científico y ustedes están mal. Él citó una conferencia sobre el método científico del renombrado físico Richard F F Feynman, quien dijo, si no está de acuerdo con el experimento, entonces está mal. Y es la base del modelo científico, que sea replicable y demostrable, ¿no? Bueno, la ciencia nunca se ha hecho, se ha hecho por consenso, dijo Harper, y creo que tiene razón. La forma de que decides de que algo es cierto en la ciencia es comparable con experimentos u observaciones. No importa si hay un consenso, no importa si hay un ganador de premio Nobel, dice que es la verdad y ya es absoluta, no. Si no está de acuerdo con las observaciones, está mal, afirmó. Y esa es la situación con los modelos climáticos. Con que solo un, pro, un profesor, un científico, un físico de la Universidad de Princeton como Harper llegue y diga, están mal, yo no estoy de acuerdo con el modelo o el método que ustedes están usando pues ya se les vino para abajo el teatro, ¿no? Entonces están claramente equivocados, dijo él, porque no están de acuerdo con las observaciones. Uh -huh. Estos dos científicos no están de acuerdo. Y la Biblioteca Nacional de Medicina cita un discurso del médico y autor Michael Crichton en el Instituto de Tecnología de California en 2013 en el que dijo, el consenso es asunto de la política. Por eso les he dicho yo. Cuando hablamos de un consenso científico, de que no se pueden predecir los terremotos y que el sol no genera terremotos en la Tierra, es porque hay un consenso por parte de los sumos sacerdotes de la ciencia, que ya convirtieron esta eh, religión del consenso, el tribunal del consenso científico, cuando en realidad la, la diferencia o la disensión de opinión es un derecho también a nivel científico, porque es la única manera a través del cuestionamiento que nosotros podemos contravenir algo que posiblemente está mal, y en este caso están mal todos ellos. ¿Qué pasa cuando un consenso ¿sí? se viene para abajo cuando una persona con el peso de este científico Harper o Linsen llegan y dicen están todos ustedes mal? Ya no se puede ocultar, ya no se puede callar, se tiene que revaluar completamente todo. Eh, y dijo él, en la ciencia el consenso es irrelevante, los lo relevante perdón, son los resultados reproducibles. Uh -huh. Entonces, por más que Tratan eh, cuando vengan ya los modelos de, de cómo el sol afecta la, la Tierra y esto ya lo inyecten a, a los eh, estudios que van a venir saliendo a finales de este año, el año que viene, se van a se van a venir para abajo todas las narrativas del cambio climático, en mi opinión. Vamos a esperar que, que se va a publicar. Acá también en Japón. 4.5, bueno. Minutos. Las predicciones iniciales de desastres climáticos si Nueva York ya estuviera inundada y no quedara hielo en el Poder Norte o Inglaterra sería como Siberia ahora. Esas eran las predicciones iniciales. Nada de lo que predijeron se hizo realidad, que fue lo que dijo Al Gore, ¿no? Hay que hacer algo para que el dinero siga llegando. Por eso ellos cambiaron calentamiento global por cambio climático, porque como vieron que la Tierra no se estaba calentando, uh -huh, vieron que estaba enfriando en realidad, pues entonces ya se les vino para abajo el teatro. Las advertencias de Harper Linson se producen cuando varios científicos destacados, ¿sí? Comenzaron a hablar en contra de la agenda verde. Yo he estado hablando de esto en Les Tengo Noticias, en Telegram, en T.M. Diagonal Les Tengo Noticias, ahí búsquenos uh, sobre este mismo asunto, ¿sí? Eh, sobre Judith Curry, hablé con de ella la, la vez pasada, eh, lo que dijo ella ante el New York Post, ¿no? Que todo ha sido eh, una un engaño sí un engaño y también eh, tenemos al doctor John Clauser otro científico de gran renombre el doctor John Clauser el co-ganador del premio Nobel de física en el año 2002 2022 perdón fue en 2022 cuando él ganó el doctor John Clauser okay? John Clauser fí otro físico estadounidense eh, de gran trayectoria gran renombre se los pongo en pantalla para que lo, lo vean él también ha sido instrumental en pronunciarse ya en contra de esto, eh, y él es una de las principales autoridades mundiales en, 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 eh, en lo que es mecánica cuántica. También se pronunció para advertirle a, a la sociedad en general eh, de eh, esta narrativa de la crisis climática o lo que ahora llaman ebullición. ¿Ok? Impulsada por la élite global y sus aliados en los medios corporativos. Y dijo él que todo esto es parte de un engaño. Criticó las afirmaciones de la emergencia climática calificándolas de, cito, estoy citando al doctor John Clauser, premio Nobel de Física. Corrupción peligrosa de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas. Ocho mil millones de personas, nada más estamos en riesgo y en manos de unos lunáticos que quieren transhumanizar a la especie humana, subhumanizar al ser humano y modificar su estructura biológica para que ya no sean humanos y recalificar al humano como una subespecie subalterna. De aquellos que van a superiorizarse biológicamente y transmecánicamente, uh -huh, transplantarían el espíritu humano adentro de una bestia, adentro de una máquina, adentro de una computadora, para después reinsertarte en un cuerpo de máquina con una tecnología de ADN replicable. Eso es lo que viene. Un sistema. Eh, bestial para la Tierra. Klauser, Premio Nobel, no es cualquier persona. Premio Nobel eh, dijo que eh, y también, por cierto, recibió el Premio Wolf de la Física en el año 2010. Eh, es el segundo premio de física más prestigioso después del Nobel. Uh, advierte que la ciencia climática equivocada es un engaño impulsado por una pseudociencia periodística de shock masivo. Pseudociencia periodística de shock masivo, de, del culture shock, de, del impacto, para que tú tengas miedo de que el mundo ya se va a acabar porque el, el cambio climático ya es, es, es insostenible y esto es nuestra culpa. Y tú, tú por echarte un pedito al aire, vas a ir a la cárcel porque no te pusiste tu catalizador anal. Eso es lo que viene, ¿eh? al estilo Gattaca pero a nivel climático. Vean la película Gattaca al estilo climático y van a darse cuenta más o menos de lo que están haciendo, ¿no? Entonces hay otro ambientalista eh, ya de gran reconocimiento, el doctor Patrick Moore. Él, uno de los cofundadores de Greenpeace, también advirtió, advirtió ya recientemente a la opinión pública que la narrativa contra el dióxido de carbono es una estafa. Es ecologista, activista medioambiental desde hace más de 50 años. Entonces, él dijo que um, eh, un mayor nivel de dióxido de carbono... En la atmósfera es beneficioso. Así es que con muchísimo gusto nos vamos a seguir comiendo esos frijolitos con nuestros tacos uh, sin vergüenza alguna. No te sientas mal, mexicano, mexicana, en este septiembre de la patria en México, en comerte unos frijolitos de más porque tú sabes que a veces hay que echarse uno que otro y, y, y decir, bueno, yo cuando menos contribuyo a que mis árboles me den más oxígeno con cada CO2 que me echo eh, yo al aire. Bueno, pues con eso. Yo creo que queda ya un poquito más claro lo que el día de hoy estamos presentando sobre este, este esta era de hielo, porque en realidad estamos entrando en una era de hielo. ¿Qué opinan ustedes en el chat? Vamos a saludarlos a todos en el chat. Uh, híjole, ¿no me dispararon mi cafecito con un super sticker el día de hoy? Bueno, eh, pero ahí lo tienen. Y si sí están terraformando la Tierra, uh, ahí lo tienen ya. Es impresionante lo que está sucediendo, ¿no? Eh, sí, los sheeple. M Michelle is here, dice sheep. No, se llaman sheeple. Mi amigo Anthony J. Hilder, a quien extraño mucho, que ya dejó este mundo, está con Jesús ya. Él hablaba de que las ovejas son los sheeple, la borrega humana. Sí, la borrega humana. Sí. Y, y bueno, eh, ya todo esto es parte de un proceso. Estoy Ma Mantía Sánchez, algo es un reptiliano Sí, los Simpson lo dicen <laughs> Bueno, no porque los Simpson lo digan Ah, mira, María Costa, sí Me dio un super sticker, gracias María eh, Muchísimas gracias por ese super sticker Ese super thanks, recuerden que en este video También si, si lo están viendo en repetición Pueden irse aquí abajo de la cajita Y hay un super thanks, super gracias Me pueden dar una super propina Y, y para mí sería de grandísima bendición Poder contar con su apoyo eh, ahora sí que apoyo ahora eh, en la siguiente etapa a ver, cómo vamos de tiempo el día de hoy ya vamos me quedan media hora media hora más o menos de programa el día de hoy media hora media hora es bueno para aprovechar ahorita en este momento y eh, seguir con el tema sobre el enfriamiento global qué es lo que sucedió durante la última era de la última era de hielo ¿Tú sabes qué sucedió durante la última era de hielo? Pues, por, generalmente vemos la película Ice Age, era de hielo, y decimos, bueno, yo la vi la película y estaba Scrat, ¿no? Con sus nuececitas ahí tratando de recolectar todas sus bellotas y, y había un, un mastodonte, había animales de gran tamaño, eh, mamuts, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo de esa, esos grandes tiempos en México donde comíamos nuestros, nuestros mamuts, ¿verdad? en el recreo en las, las escuelas, ¿verdad? ¿se acuerdan? Tu mamut, ¿no? Rico el mamut. Pues ahora eh, millones y millones de animales perdieron la vida en segundos cuando fue el último cataclismo hace 12 mil años. Y ahora que sabemos que cada 12 mil 48 años se vuelve a resetear todo el sistema eh, a través de un evento destructivo que lo provoca el sol, pues Obviamente están tratando ellos de rentabilizar todo esto para ellos, hacerse multi, multibillonarios o trillonarios, concentrar todas las riquezas del mundo en ellos mismos y dejarnos a nosotros en penurias a través de una esclavitud digital. Eh, primeramente, durante la última era de hielo, no era todo hielo. Uh -huh. El clima variaba, era diferente en varias partes del mundo. Había veranos muy, muy calientes. Y había otros inviernos muy muy fríos y es lo que está pasando ahorita. Había muchas tormentas de viento, que es lo que está pasando ahorita, causado por áreas de baja presión inusuales, que es lo que está pasando ahorita, y largos periodos de lluvia y en algunos lugares sequías muy prolongadas, que es lo que está pasando ahorita. O sea, el clima se está yendo a los extremos en todas las áreas climáticas. No nada más es porque se sobrecalentó o hace mucho calor en España. Ah, pues ya va a ser así la norma. No, de repente va a venir mucho frío para España y vamos a tener sequías, vamos a tener eh, áreas muy mojadas, eh, etcétera. Y va a haber ciclos así. Eh, un año en Francia puede ser muy bueno para la agricultura, mientras otro año en Inglaterra no era para nada bueno. Eh, eh, periodos de, de grandes eh, eh, cambios de clima, por ejemplo, primaveras muy húmedas o eh, enfriamientos muy tempranos. Ya en octubre, noviembre teníamos ya, ya este algo de congelamiento. Esto afecta las cosechas, afecta el crecimiento de las plantas y de las, de, de las frutas y verduras que podemos generar para sostenernos, los granos, principalmente tam también para darnos de comer como, como sociedad humana. Eh, fríos muy, muy crudos. Si sí, mataban a las plantas en la última era de hielo, uh, que obviamente tenían que haber sobrevivido al invierno y no lo hacían. Mucha gente moría durante estos periodos y, eh, eh, y esto sucede así: mucha gente va a morir, pero muchos van a sobrevivir también. Uh -huh. Y aunque ellos vivían en sociedades muy primitivas, sabemos, eh, digo, conforme a los estándares de ahora, eh, no había, digamos, un sistema intergubernamental, social, de seguridad. Eh, y no había reservas de granos organizados, eso es lo que sabemos. Ahora, los glaciales en las montañas eh, avanzarían, pausaban y se retraían y avanzarían otra vez y eso es lo que estamos teniendo. Era un fenómeno global esto. Las épocas glaciales en los Alpes, por ejemplo, durante la última era de hielo, avanzarían rápidamente, se detendrían, se retraerían y aplastarían todo a su paso cuando se retraen. Eh, por eso vemos en la película era de hielo a scrat y, y el hielo desgarrándose y colapsándose como si se estuviera detritiendo, porque entramos a un periodo de calentamiento global, ¿verdad? Llamado el Holoceno. Que ahorita estamos ya en la otra parte al final de ese Holoceno. Entonces, lo mismo estaba sucediendo en Nueva Zelanda, eh, con el glacial de Franz Josef, así se llama, que se retrajo de repente en 1893, cuando también de repente tuvo un avance ¿sí? que destruyó lo, lo que es un, uno de los caminos eh, turísticos en una de las caras de este glacial uh, Franz Josef allá en Nueva Zelanda. En 1909, por ejemplo, avanzó este glacial de repente 50 metros en un mes. ¿sí? Entonces, estos avances y retracciones por parte de las masas glaciales en el mundo, sea en Islandia, o sea en Groenlandia, o sea en la Antártida, por ejemplo, es... Parte de este proceso. Europa en general fue golpeada enormemente por la peste bubónica, la peste, la peste negra, eh, que fue una pandemia espantosa en 1328, que por cierto salió del mar muerto, ahorita donde estamos teniendo otra vez muchas noticias de esa región del mundo, ¿no? Y eh, la peste bubónica causó también, ¿sí? Pasó un cometa, se cree que un cometa pudo haber traído la peste bubónica a la tierra. Uh, es posible también, los cometas también traen pestes al, 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 al mundo, también traen eh, eventos de mortandad y también augurios, eso sí lo tengo que decir. Y fue, causó también eh, cosechas muy, muy pobres, perdón, cosechas muy, muy pobres, ah, la peste hubo única en Europa, hubo hambre, desnutrición. En la región de París, la población de París, la capital de Francia, cayó. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen que cayó la población de París durante la peste bubónica? ¿Mm? En la Edad Media. ¿Cuánto creen? Entre 1328 y 1470. Estamos hablando en un periodo de 150 años, 162 años. Uh, imagínense que ahorita la población de la Ciudad de México cayera 66%. Pues es lo que cayó en París durante el mínimo de Wolf. El mínimo de Wolf es otro como el mínimo de Mauner, el mínimo de woof. Estamos hablando de periodos de cambio de clima. Les voy a poner unas gráficas, déjenme ver si las tengo por aquí. Eh, para compartirles. La mínima de woof. La mínima de lobo. No, no es por el científico Wolf, Uno de los científicos solares. A ver si lo tenemos aquí. El mínimo de woof. A ver, no, este es, habla sobre los cambios de clima. Esta gráfica es pues, colosal, en mi opinión, ¿no? Habla de las temperaturas globales desde 2500 antes de Cristo al 2040 después de Cristo. Es cortesía de Cliff Harris y el meteorólogo Randy Mann. ¿sí? Habla del periódico periodo de calentamiento. Si ¿sí? esto es antes de Cristo, ¿sí? enfriamiento. Y luego un periodo de calentamiento otra vez, en 1100 a.C. ¿Sí? Luego del 79 después de Cristo fue el monte Vesubio, como fue uh, la, la explosión de Vesubio. Aquí de repente se enfrió, ¡pum! de repente la tierra y entramos a un periodo que eh, el imperio griego de frío. ¿Sí? Otra vez del monte Vesubio, Etna en Italia, hizo gran erupción. Aquí nació Jesús ¿sí? durante procesos de erupciones volcánicas. Aquí es donde el monte Vesubio, después de la destrucción del el templo en Jerusalén, el segundo templo en el 70, vino la erupción de Vesubio, ¿sí? mega erupción, y acabó con Pompeya. ¿sí? Estamos entrando en el mismo periodo, si ¿sí? ven el vaivén, era de frío, el obscurantismo europeo, calentamiento, ¿sí? después de la peste bubónica, ¿sí? hubo la erupción, ¿verdad?, de múltiples volcanes, otra vez una miniera de hielo, ¿sí? ¿Okay? aquí, de este periodo, Uh -huh. De 1607, el mínimo de Maunder me parece que es, y luego ya vino eh, muchas erupciones volcánicas. Aquí lo pueden ver, muchas erupciones volcánicas, sí, ah, que fueron documentadas, eh, desde 1741 al, ¿sí? al, al 1815, con la mega erupción de Tambora, el volcán Tambora. Y luego el nevado del Ruiz en Colombia, 1845. El monte Pelé en la isla de Martinique, en 1851. Krakatoa, a la megaerupción que dejó sin verano a Europa. Y después el Chichón en México, 1982, una de las erupciones volcánicas más grandes del siglo XX. Y luego Pinatubo en Filipinas, cierran el cuadro del siglo XX. Y otra vez hubo una especie de enfriamiento, un vaivén. Y otra vez un aumento y otra vez un, un periodo hacia la baja, hacia un enfriamiento. Entonces estamos entrando ya ahorita hacia ese periodo, eh, de eso ya no tenemos duda. Esta es la masa, la, el frío, la masa glacial en la, en la Antártida. A ver si cargó la imagen, no, no no cargó. Se les quiero mostrar. Ok, vean cómo la Antártida ha aumentado su masa glacial. Esto fue el 19 de septiembre el 19S del 2014, imagen de la NASA. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estamos hablando de un aumento en la masa glacial en la Antártida y ahora que tenemos un mejor entendimiento de lo que pasó en la última era de hielo, sabemos que el mal clima en Europa se puede atribuir a las fluctuaciones de la oscilación del, nor del Atlántico Norte que trajo otra vez primaveras muy mojadas, veranos y otoños muy mojados también y esto destruyó muchas de las cosechas de cereal eh, que eh, la gente eh, que era eh, obligada a trabajar la tierra, la gente más pobre, dependían para comer. Entonces la oscilación, eh, esta oscilación del Atlántico Norte o es positiva o es negativa y se refiere a los cambios de clima entre un sistema o una región donde hay una baja presión. Cerca de Islandia y una alta presión cerca de las islas Azores que pertenecen a Portugal. Entonces, estas oscilaciones normales en el Atlántico Norte empeoraban por la baja actividad en el sol. Por eso es tan importante el clima espacial. Por eso yo hago el reporte solar sísmico y volcánico, porque a mí me ayuda, al igual que ustedes en R, -Más y en el Repsol, en el reporte solar. Y si no se han suscrito al nuevo canal, háganlo ya. Si sí, váyanse a eh, Reporte Solar. En YouTube. Uh, les voy a poner la liga en el chat para que la tengan. Porque luego no saben llegar. Me han preguntado, oye, ¿cómo llego al nuevo canal? ¿Cómo que tienes Reporte Solar ya en YouTube? Eh, sí, ya lo tenemos. De hecho, acabo de subir episodio hoy. Se los voy a poner aquí a todos en el chat. Es youtube.com, diagonal, arroba. Porque ya YouTube pone arrobas para todo. Reporte Solar. Así es como pueden llegar. Suscríbanse, por favor. Esa es la liga. Uh -huh. eh, suscríbanse para que no se pierda ningún solo. Episodio, por favor. Ok. Y con muchísimo gusto, ahí los espero en otra transmisión. Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que viene siendo Groenlandia. Sí, Groenlandia uh -huh. eh, fue. Eh, llegaron a las poblaciones vikingas nórdicas. Eh, por más de 500 años antes del mínimo de Spur, y ayudaron a traer a lo que viene siendo su cultura a, a un fin eh, también calamitoso. Lo mismo sucedió cuando llegaron, sabemos, en el 900, en el año 900 llegaron los vikingos a Canadá. Eso ya también se demostró, ya lo, lo he demostrado yo en otros episodios que hice del Report Solar, pero... Eh, los nórdicos, los vikingos que llegaron a Groenlandia, que ahora pertenece a Dinamarca, y que Donald Trump quiso comprar a Groenlandia, a Dinamarca, porque sabe que ese va a ser el nuevo ecuador de la tierra con el volteo de los polos, uh, pudieron sobrevivir hasta el año 1408 eh, al mantener vivas a sus vacas, el ganado, ya que eh, el avance de los fjords, que son las masas glaciales, más grandes montañas glaciales, uh, eran hacían que la agricultura fuera imposible. Entonces dependían de pura carne. El último registro escrito de las colonias nórdicas en Groenlandia Gren era más o menos en septiembre, otra vez septiembre 14 de 1408, donde está registrada una boda. Sí, el comercio con Europa también era muy importante, pero esto también llegó a su fin para los eh, greo, eh, sí, gre greolandeses, podríamos decirlo cuando las rutas marítimas de comercio se taponó por tanto hielo que había que ningún barco podía traspasar el hielo y llegar a la a tierra firme al final las colonias nórdicas eh, cuando ya tuvieron su, su, su final eh, pues no era nada más que el viento o el clima era se, frío sino que uh, pues básicamente lo que les pasó es que se congelaron, se murieron de congelamiento, y eso es lo que estamos en riesgo de ver. Si no podemos garantizar el calentamiento de un continente como el viejo mundo, Europa, mucha gente en Europa va a ser desplazada, millones van a tener que cambiar de, de lugar e irse a África. ¿Escucharon? Se van a invertir las rutas migratorias y vamos a ver migración, migración por parte de los europeos hacia el sur. Claro que los esquimales, las naciones en Alaska, por ejemplo, los inuit sobrevivieron estas eh, épocas de extremo frío, pero eh, no como los nórdicos y euro, eh, europeos en la parte central de Europa, ¿no? Entonces hay muchos factores que tenemos que, que, que nosotros contemplar para sobrevivencia. Eh, los recursos medioambientales, eh, que se les acabaron las cosechas, el no almacenar granos, eh, el no utilizar tecnología de caza por parte de los, de los Inuit, que son los esquimales, ah, así como también eh, un aumento eh, constante de hostilidades entre un pueblo y otro, ah, combinado con la era de hielo, los forzó a comerse todo el ganado eh, y también comerse a los perros de caza que tenían. Uh, y al final pues, sobrevivieron con conejo, con aves, y ya después ya no había nada que comer, ya se murieron. Entonces nadie de Europa visitó Groenlandia hasta 1576. Y cuando llegaron, eh, solo había un esqueleto en una granja que encontraron uh, y no había nadie quien enterrara ese último cadáver. Entonces, por eso es tan importante que entendamos eh, la lección de Groenlandia en esos mínimos... Uh, mínimos solares para que no se vuelva a repetir, repetir uh, repito y uh, valga la redundancia que nosotros tenemos que estar preparados ante estas consecuencias por eso no me pagan por decirlo north face es la chamarra de elección eh, chamarras polares las vamos a necesitar cómprenlas antes de que escaseen nos digan que van a estar eh, tan tan escasas que van a ser extremadamente caras y también obviamente eh, las clases eh, Adineradas, la gente que tenía dinero en Groenlandia, los jefes de las tribus nórdicas, uh, ellos no estaban protegidos por su, su dinero y su poder, ellos también uh, se murieron de hambre. Y el frío, el frío eh, es la peor muerte que puede existir, porque con frío excesivo no puedes cosechar, no puedes alimentar, no puedes alimentar a tus pueblos, y con eso se viene para abajo cualquier imperio créanlo, y no va a cambiar la siguiente ocasión, en la siguiente ocasión que estamos ya entrando en ella va a ser igual. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cuándo vamos a entrar a la era de hielo? Ya entró, ya estamos en ese proceso, pero ustedes quieren que ya sea instantáneo como la película era de hielo. Pues no, pero vamos a entrar y ya estamos ahí en este periodo de enfriamiento global. Claro que el arma, el arma final va a ser la comida. Y por eso las élites han secuestrado las semillas eh, orgánicas que Dios nos dio en la tierra y las han confinado a un búnker eh, del fin del mundo. Este búnker se llama la bodega de Svalbard. Eh, Svalbard. Solomon Island, clase, Acá ligero, temblan las Islas Salomón. 8, hace 20 minutos. Le, le llaman la bodega de las semillas de, de, del fin del mundo. Eh, a la inauguración fue claramente eh, guillermo, guillermo puertas eh, uh, javier solana uh, todo, todo el mundo no eh, de la élite global eh, financiaron eh, en la isla de spitzbergen uh, de noruega en la región de svalbard tan tan imposible llegar ahí es tan imposible llegar ahí para nosotros que tienen este personal armado ahí según esto porque hay osos polares Uh, pues no, es aquí, es este lugar que ven aquí. Uh -huh. Entonces es un búnker básicamente debajo de la tierra donde es imposible que tú ingreses. Y uh, ellos ahí tienen todas las semillas que Dios nos dio. Mientras tanto, ellos crean semillas transgénicas para eh, producir alimento transgénico que nos muta y nos afecta nuestra biología humana. Entonces ahí está la construcción construyeron la misión supuestamente es que si viene para abajo la vida en la tierra ellos van a tener con qué reensemillar el planeta pues para sus intereses ¿no? entonces tienen bajo un congelamiento todas las semillas de todos los países del mundo uh, entonces ahí las tienen ya retenidas y cuando ellos quieran va a decir pues les vamos a dar de comer o no les vamos a de dar de comer al resto de la población básicamente ellos ya tienen todo el poder de la comida en el mundo el poder de la comida en el mundo. Entonces, ellos ya secuestraron las semillas. Las grandes empresas, las agroempresas que pertenecen a Guillermo Puertas, eh, Guillermo Puertas tiene ya ah, básicamente todo el control. Tiene su propio ejército privado. Y él va a decir: ¿Qué vas a comer que no vas a comer? A través de su empresa eh, No Tan Santo y otras empresas que existen. Uh, donde nos están haciendo creer que estamos comiendo comida orgánica cuando en realidad es comida ya trans, ¿sí? Eh, diversa. Saludos a toda la comida trans, ¿no? Y diversa que hay en el planeta. Hay que hablar de la diversidad alimenticia, ¿no? Desde luego, pues ahí está. <laughs> es realmente uh, cataclísmico lo que estamos viviendo. ¿Y qué va a pasar cuando tú llegues a un súper y te digan... ¿Sabe qué? Um, esto es lo que tenemos. Y tú, es que yo no quiero comprar esto porque sé que no es comida 100% comida, ¿no? Pues señor, pues ya no hay otra cosa que comer. ¿Qué vas a comer? O te vas a morir de hambre, te vas a comer tus chetos a base de papel, pura celulosa, o qué vamos a comer? ¿O qué va a pasar cuando nos prohíban tener un apolo en casa, ¿no? Que nos ponga sus huevitos, ¿ya? ¿Quieres poner sus huevitos a todos? Ponga sus huevitos, a ver. Ponga sus huevitos, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando tengamos nuestra, nuestros pollos que nos ponen nuestras gallinas ponedoras? ¿verdad? ¿Qué va a pasar, eh, Apolo? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a ser autosustentables. Así es, autosustentables. Mira, aquí están sus huevitos, ¿eh? autosustentable. Y eso es lo que ellos tanto temen, que tú tengas un sistema hidropónico en casa. Empiecen con cosas chiquitas, ¿no? Pero sí piensen en crecer cuando menos algo de su comida en casa. Esto de andar comiendo insectos como que no me late. No me late el cáncer de médula, ¿no? Médula espinal me refiero. Por comer insectos. ¿no? Traen terribles bacterias y cosas terribles para la salud humana. No debemos comer animales rastreros, en mi opinión. Eso viene en la Biblia incluso. Uh, no debemos comer cosas rastreras, ¿no? ¿Y qué pasaría si la comida se convierte en el arma de armas? Imagínese poder controlar a las poblaciones del mundo con comida. ¿Y cómo puedes derrotar a tus enemigos si tú tienes toda la comida? Y eso es algo que China trató de hacer: acaparar toda la comida del mundo. Y ven cómo les fue ahorita. Ya se quedaron sin comida. China se está colapsando económicamente. Y creo que no van a invadir las Américas porque tienen tantos problemas Xi Jinping. Que si él ataca a las Américas ahorita, se le vienen encima a todos los generales del Partido Comunista Chino y lo, lo, lo remueven del poder a la fuerza. Entonces Xi sí, Jinping ahorita está en una situación de imposibilidad de atacar a América ya por el colapso económico de Evergrande y otras empresas donde crean una burbuja mucho peor que la del 2008 con Fannie Mae en los Estados Unidos y Lehman Brothers. Entonces, se va a venir para abajo el mercado artificial, la burbuja de la deuda china se va a venir para abajo ya eh, inminente y esto va a escalafonarse. Uh, las exportaciones chinas han... Han bajado, descendido estrepitosamente al resto del mundo, a producto de lo que indujeron ¿verdad? hace pocos años en el mundo los encierros y todo lo que vivimos. Entonces, todo esto ellos lo saben y lo están haciendo con la finalidad de reestructurar el mundo. Esa es la realidad. Y ahora están peleando todos por la enchilada mayor del control global. Eh, cuando empezaron a llegar eh, las. Noticias de que se había liberado eh, algún tipo de, de arma biológica en territorio chino. Yo empecé a, a, a reportar esto, fui uno de los primeros que pedía que usáramos eh, máscaras N95 solo por dos semanas. Nos encerráramos todos dos semanas para que pasara esta situación. No, 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 no tomaron las medidas adecuadas y se propagó por todos lados. ¿Qué pasó? Eh, se impusieron políticas fascistas restrictivas de encerrar a la población de todo el planeta. Esto paralizó nuestra economía, paralizó todo nuestro modo de vivir, cuando algunos cuantos se enriquecieron a unos niveles tan exorbitantes que ni se imagina. Entre ellos el dueño de Amazon, Jeff Bezos y muchos otros. Uh -huh. Y ahora ellos, desde sus posiciones de poder. Están ahora más fuertes que nunca para dictaminar si tú hoy vives o tú mueres mañana. Así de endeble es la situación. Cuando vino el mínimo de Mounder, eh, ahí por el 1607, si tú llegabas en barco a las costas de Virginia, allá en Jamestown, en Estados Unidos, o a sea, las primeras colonias ¿no? cristianas que se hicieron. Estaban ahí los habitantes locales, que eran los crotán, las naciones indígenas de entonces, y ellos eran una cultura a, agrícola. Vamos a poner esto en contraposición a lo que trató de hacer China ahorita. China trató de acaparar granos, eh, carne de Argentina, granos al, por mayor durante el proceso eh, del virus. Entonces, ¿qué pasó después? que ahora se les echaron a perder los granos, no los, subieron al, no los supieron almacenar, se les echó a perder la carne, ya no tienen cómo alimentar a su población, ni tampoco tiene economía propia para, esa, eh, para ese mantenimiento de una clase media artificialmente creada. Entonces, ¿qué es lo que viene? La caída de Xi Jinping o mantener a Xi Jinping perpetuamente en el poder sin poder atacar las Américas, que era eh, uno de los proyectos que ellos tenían. Pero no sería muy popular para él porque la sociedad se le levantaría también en contra. Al igual que eh, el mismo ejército que no se a la guerra. Entonces, en los tiempos del mínimo de Maunder, Maunder uh, hubo también grandes sequías uh, que habían durado seis años. Ahorita, por ejemplo, en China estamos viendo grandes periodos de grandes lluvias, fuerzas monzónicas, huracanes impactando China, muchas cosas. Uh, en Virginia, la sequía de 1607 acabó en 1613, duró más o menos ocho años. Todo el mundo sufrió durante la sequía. De los eh, 104 colonos que llegaron a, a Virginia, solo 38 eh, quedaron vivos. Un año después, escucharon bien. Entonces, sesenta y tantos por ciento murieron. Murieron de desnutrición al llegar a las Américas, eh, escasez de agua y también enfermedad. Otro ejemplo en el de, eh, en los mínimos, en los periodos mínimos de temperatura en Canadá. Todo el, todas las planicies, todos los pastizales de Canadá que son hermosos habían sido recientemente poblados para el año 1800. Los primeros colonos europeos trataron en cultivar trigo en el, eh, y esto fue durante el principio del mínimo de Dalton, impactado por el clima solar, en nuestro planeta claro, un mínimo solar provocó que el mínimo de Dalton, eso lo expliqué la, en el episodio anterior, pero con muchísimo gusto eh, les vuelvo a poner la gráfica para que tengan tengan un mejor conocimiento de estos periodos. Y aquí lo pueden ver. ¿sí? Aquí está el mínimo de Dalton. Ahorita acabamos de explicar un poquito el mínimo de Mounder. Hubo grandes sequías y muchas personas perdieron la vida por falta de comida. El mínimo de Dalton ¿sí? fue más débil, pero fue un mínimo también que fue aquí en este periodo que ven aquí de 1800. ¿sí? Y ahí es donde, donde vimos en Canadá. Que las cosechas fallaron, no se podía cosechar, eh, no podían cazar búfalo para poder comer carne de algún tipo, y la era de hielo estaba causando, mini era de hielo causó problemas en la agricultura eh, en este lado del Atlántico y también del otro. Entonces, todo el continente eh, era pues, virgen, salvaje, era muy difícil vivir en Canadá, eh, la tierra estaba sobrecrecida, había demasiada eh, vegetación. Y era difícil también eh, uh, eh, eh, domar a los animales ¿no? eh, del campo. Y también se hallaron en bajo ataque continuo de la naturaleza. Eh, una naturaleza armada con armas poderosas naturales como las pestes, las enfermedades que transmiten las plantas también, el óxido, eh, los hongos, la putrefacción. Las tormentas, las inundaciones, los cambios repentinos de temperatura, todo esto parte de ese proceso, ¿sí? Difícil para los canadienses, ¿no? Entonces, por eso Canadá es un terrible e inhóspito país para vivir. Vamos a ver migraciones masivas de canadienses hacia el sur. Ya lo estamos viendo, cada vez más estadounidenses viven en la Ciudad de México, cada vez más estadounidenses inundaron ya Tijuana, invirtiendo el flujo del tráfico en Tijuana, créanmelo. Todos los días, el tráfico en la vía rápida de Tijuana es tan grande nada más para cruzar y regresar a México por parte de los estadounidenses que ya hiper sobrepoblaron la ciudad de Tijuana por los cambios en la economía y también alegando obviamente el colapso de una nación como California, porque California en términos reales económicos era la cuarta economía del mundo, era, ya no. Entonces... El registro más temprano de, de cultivo de trigo en la parte de Canadá eh, occidental se conecta eh, con la llegada de los primeros pobladores Selkirk en 1812. Nada más eso como ejemplo. ¿sí? ¿Qué pasaría si esto sucediera hoy en día? En una carta a Lord Selkirk, que se dató del 17 de julio de 1813, y se preserva esta carta en los archivos de la nación en Ottawa, en Canadá, Miles MacDonald, el gobernador de este asentamiento, escribió. La cosecha de trigo en invierno fue completamente destruida porque la plantamos demasiado tarde. Y eso es lo que está pasando ahorita. Estamos plata, plan, plantando demasiado temprano o demasiado tarde porque están invirtiendo los, eh, los patrones de clima. Entonces, los, las primaveras, digamos, estamos, están llegando a tiempo, tu cosecha no va a dar frutos. Y lo mismo sucedió, dice él, con la, el trigo en primavera, el chícharo y la cosecha de cebada inglesa. Entonces, dice que su suerte no fue mejor el siguiente año, la cosecha de 1814 también falló. Entonces ya fueron dos años sin cosecha. Sin embargo, dice uh, que los escoceses persistentes no se rindieron y en su tercer intento de cosechar resultaron ya en una cosecha decente. Entonces, tres años después. Uh -huh. Pero qué crudo no poder cosechar y comer. Entonces una cosecha de trigo de un tamaño que permite exportación era un sueño para esa nación, tanto para los pioneros eh, y los granjeros y también para el gobierno de Canadá en ese entonces, ¿no? Hasta décadas después lograron ya este, tener la apariencia de un trigo tipo ucraniano en Canadá, ¿sí? Que sabemos que Ucrania también provee una gran cantidad de trigo a Europa como parte de la canasta básica. Eh, en fin, bueno, entonces eso lo, 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 lo sabemos y lo conocemos. Uh, donde Canadá es uno de los principales proveedores a nivel mundial de trigo. Este grano también muy importante se llama Red Five eh, y es un trigo muy resistente también uh, que evita el óxido de trigo, ¿sí? que se echa a perder el trigo. Uh, y, que obviamente destruyó otras variedades de trigo. Y sabemos que Canadá es uno de los principales exportadores. Desde 2001 al 2011 exporta 26 millones de toneladas de grano por año, pero eso está cambiando con el clima. Entonces, tardaron, imagínense ustedes, 30 años de conocer el terreno, el clima y todo eso durante una era de hielo para empezar a generar una cosecha apta de trigo. Imagínense ustedes ahorita en qué situación nos encontramos ahorita. Yo me acuerdo cuando se dieron las primeras migraciones de Irlanda hacia Nueva York a principios de 1900, a finales de 1800, uh, que dio las famosas hambrunas de papa en Irlanda que no había qué comer. Uh, esto dio estas migraciones masivas de gente de, de ascendencia o descendencia irlandesa uh, porque tuvieron que emigrar. Uh -huh. Y las hambrunas de la papa irlandesa uh, ocurrieron durante el mínimo de Dalton. Se resumen de la siguiente manera. Y cito documentos uh, históricos. Una terrible hambruna ¿sí? en un frío excepcional de 1740 al set, a 1741 cuando tanto el grano, las cosechas de grano y papa fallaron en Irlanda, se murieron los animales, las aves, todas murieron. Más de 65 mil personas en, en Irlanda murieron de hambre y enfermedades relacionadas en 1816. Fue el famoso año sin verano. Y esto se refiere a la erupción catastrófica de Krakatoa, ¿no? En, entre 1846 y 1848, más de 1.5 millones de personas murieron y más de un millón de personas en el planeta tuvieron que emigrar o migrar a otras tierras porque la comida... Sí, la cosecha irlandesa no dio fruto por una erupción volcánica tan grande que afectó a Irlanda. Por eso les decimos: cuando vimos a Junga Junga, hunga Tonga Tonga Japau hacer erupción estratosféricamente, salió al espacio, incluso la onda de choque de la erupción volcánica submarina. Recuerden, es un volcán submarino que no avisó a nadie, de repente, ¡pum! Sí, tronó. Pues esto lo vamos a empezar a tener. Con mayor frecuencia durante este periodo de era de hielo, y vamos a tener el Popo, el volcán de Colima, múltiples huracanes, macro simulacro apocalíptico el 19 de septiembre, entre otras muchas otras cosas, pero ya nos están aclimatando socialmente para estos golpes que nos va a estar dando la Tierra. Y en ese mismo periodo, eh, de 1816 a 1817, miles más murieron de frío, de hambre, de enfermedad. La, la, el fallo en la cosecha ¿sí? fue algo que afectó el mundo a escala global, nuevamente recalcando estos puntos eh, de cambio climático uh, que siempre se ha dado, tanto antes de Cristo como después de Cristo, siempre hemos tenido este tipo de eventos, por eso vemos aquí el evento en Tambora que afectó las cosechas mundiales, el evento de Krakatoa en 1883, que el sonido de la erupción de Krakatoa se escuchó alrededor del mundo siete veces, dio la vuelta al mundo siete veces el sonido. De ese tamaño fue la erupción de Krakatoa. Entonces, creo que eh, nosotros... Todavía no tenemos una erupción de este tamaño en nuestra generación actual y creo que sí la vamos a ver. Ahora, los efectos eh, afectó a esto al Imperio Otomano, partes del norte de África, grandes partes de Suiza, Italia, el, la parte oeste de Europa y hasta Nueva Inglaterra, hasta el este de Canadá. La crisis eh, no la más era que fallaron las cosechas, sino también el precio de la comida se disparó, como lo estamos viendo ahorita y obviamente eso creó levantamientos sociales levantamientos políticos después de las guerras napoleónicas no donde Napoleón Bonaparte emperador de Francia trató de colonizar prácticamente todo el mundo al estilo Hitler y Alejandro Magno entonces eh, bueno Napoleón no era no era eh, homosexual pero no importa no eh, pero sí era eh, una persona que tenía la visión de, de, de controlar el mundo, al igual que Hitler y muchos otros que salen al escenario hoy global y quieren todo el control, quieren todo el poder, lo quieren todo, como Guillermo Puertas u otros como eh, Santa Claus, ahí en el, en, el, uh, en el Frente Económico Mundial, ¿no? Eh, y también es importante que. El año sin, sin verano se llamó. El año sin verano uh, fue eh, algo impactante para el mundo. Mary Shelley estaba visitando a Lord Byron en su castillo en Ginebra, Suiza. Y hacía más frío eh, afuera. Eh, hicieron una apuesta una, un, uh, con su esposo Percy. Eh, y eh, Percy fue quien escribió este, Frankenstein. Uh, también escribió algo, pero que había ganado la apuesta de sobre los cambios de clima y sobre el clima. Antes la gente apostaba por eso. Eh, y los pobres, como siempre, fueron los que más sufrieron. Y esa es la tristeza, la enfermedad, eh, la falta de comida, la gente no puede comer bien, se enferman. Eh, Glasgow, en Inglaterra. Eh, en Escocia tuvo 3.500 muertes nada más en ese año, 130.000 murieron de tifo, uh, las casas más pobres eran abrumadas eh, uh, y la gente también tenía que dormir en las calles. Hay uh, mucho indigente, como lo vemos ahorita en San Francisco, en Filadelfia, lo vemos en todo Estados Unidos, ya en San Diego, en Tijuana. No importa dónde vayas, hay indigentes en Acapulco, hay indigentes en la Ciudad de México. Para 1817, 1818, Irlanda tenía ya 850 mil personas infectadas. Todos estos son datos duros que yo les doy, que ya están bien estudiados y referenciados, que los tengo yo ya todos catalogados en, en mi disco duro. Entonces... Cuando hablamos ya de una era de hielo y los impactos de la era de hielo, vamos a tener nosotros registros históricos de clima extremo, mal clima, caída de mucha nieve, lluvias torrenciales exageradas, eh, eh, tormentas en las costas también exageradas, uh, que contribuyen a inundaciones donde miles de personas van a morir. La actividad de tormentas, por ejemplo. Si va a aumentar, en ese entonces aumentó 85% en la última mitad del siglo XVI. Las tormentas aumentaron 85% a finales de 1800, del, del, del siglo XVI, 1500 al final. Y hubo inviernos muy, muy fríos. La incidencia de tormentas también aumentó 400%. Tormentas severas. Entonces, hoy en día nos, nos estamos llenando de encabezados apocalípticos de que el clima, el clima, el clima, cuando esto suceden ciclos, es por el sol y ahora en la contracción, entrando un en mínimo solar, vamos a tener esto otra vez. Desde el 11 de noviembre, desde el 11-11 al 22 de noviembre de 1570, una tormenta tremenda se movió por el Mar del Norte. Hubo marejadas tan grandes que llegaron a las costas, los diques se rompieron. Para el 21 de noviembre, los, dicos, los diques perdón se, se quebraron todos. Hubo. Eh, Nada más para que se den una idea, la cantidad de gente que murió, ¿sí? fueron mil personas que murieron. Esto fue en, ahorita les digo, de acuerdo a las notas de Lawrence Pierce. Uh -huh. Lawrence Pierce lo documentó esto en, en su libro eh, Era de Hielo en su página 91. Entonces, y tengo más... Y más ejemplos, nada más en materia de volcanes, las erupciones volcán volcánicas fueron mayores. Muchos escritores, como he mostrado John Casey, David Archibald, David Dubain, Robert Felix, ya este que iba a entrevistar no pude, Brian Fagan, el doctor Ian Pilmer, uh, ya encontraron la conexión eh, para cerrar este episodio del día de hoy entre terremotos o erupciones volcánicas y periodos de gran frío. O oh, sorpresa. ¿Verdad? Atención, eh, atención México. Periodos de frío con erupciones volcánicas. ¿Y qué está pasando en las Américas? Mayor actividad volcánica porque estamos entrando en un periodo de mayor frío y mayores erupciones volcánicas. Entonces, ya hay un, una comunidad científica que está de acuerdo de que el viento solar el cual aumenta durante periodos de menos manchas solares por la mayor cantidad de hoyos coronales y la, la cantidad de, digamos, de potencia solar que sale al espacio es lo que provoca, eh, la, la cantidad menor de potencia solar radial, digamos, uh, es lo que provoca un aumento en la actividad volcánica. Entonces, mientras menos actividad hay en el Sol, mayor la actividad volcánica. El monte Tambora en el sur de Asia, que hizo una mega erupción volcánica en 1815 durante el mínimo de Dalton, envió cenizas volcánicas a todo el mundo, ¿sí? eh, provocando ese verano sin, ese eh, verano sin, eh, fue el año sin verano en toda la Tierra, no hubo verano en 1816. Nebó en el este de Canadá y en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en junio las cosechas también fueron seriamente afectadas. Eh, hubo muerte y mortandad. Eh, las muertes nada más relacionadas por el clima en Norteamérica eh, ascendieron a decenas, a cientos de miles. Una que podría, la, en la atmósfera, que es el sueño mojado de Bill Gates, que pudiera poner suficiente ceniza volcánica en la Tierra para enfriar la Tierra, en la estratosfera. Uh, tendríamos que actuar muy rápidamente para salvar la vida de yo diría cientos de millones de personas la, la, el polvo volcánico producto de una erupción mayor digamos del volcán Popocatépetl hacia el atmósfera o cualquier otro volcán catao o cualquier el volcán Ubinas en, en, en Perú o cualquier otro volcán afectaría el reflejo de la luz solar hacia el espacio y de regreso y durante esos tres años después de la erupción volcánica, en lo que se asienta todo esa, ese material volcánico en la atmósfera, la temperatura de la Tierra podría bajarse un grado durante ese tiempo. Y eso es lo que quieren hacer. Ellos quieren poner en la atmósfera eh, dióxido de azufre y azufre para tapar las, con estas partículas a través de las campañas de modificación de clima. O geoingeniería que le llaman con aviones, eh, con los famosos chemtrails, poner estelas de esta de estos químicos en la atmósfera para poder reflejar la luz del sol al espacio y crear una especie de eh, efecto albido o albedo, eh, y esto generaría todavía más enfriamiento en el planeta. Entonces, uh, por eso es peligroso todo esto que están haciendo, de jugar a ser dioses con el clima. Cuando los volcanes lo van a hacer por sí mismos. Eh, los precios de la comida se van a disparar, va a haber escasez de comida, países se van a ir a la guerra por comida eh, y solo van a sobrevivir los que actúen más rápido después de esa erupción volcánica. Uh, las naciones más preparadas son las que van a poder sobrevivir. Y otra erupción volcánica, una segunda erupción volcánica, uh, me gustaría mencionar, ocurrió durante el mínimo de Spore en el año 1600. Que es más o menos por aquí. A ver si viene aquí el mínimo de Spore. No lo tengo. El mínimo de Spore. ¿Dónde lo tengo? La imagen. El mínimo de Spore. No aquí está. El mínimo de Spore es aquí. Entre más o menos estas fechas que ven aquí. En el mínimo de Spore, uh, en 1600, fue cuando hizo erupción. Un volcán muy importante en Perú es el volcán Juan Yapurina. El volcán Juan Yapurina hizo una mega erupción, causó que muriera muchísima gente y también esto fue generalizado, la muerte generalizada también de ganado, la destrucción de toda la cosecha de, de vino, de la uva por varios años. La ceniza de ese evento uh, fue, se halla en los eh, registros de hielo de Groenlandia. La erupción causó que el verano de 1601, después de la erupción, uh, fuera uno de los más fríos veranos en el hemisferio norte desde 1400. Nada más para que nos demos una pequeñísima idea de qué tan delicada es la balanza ahorita en el planeta para, para salvaguardar nuestra, nuestra salud, nuestro bienestar, que estamos teniendo un hilo literalmente ahorita en esta nueva era de hielo, que en cualquier momento vamos a tener una, una erupción volcánica de esas magnitudes, ¿sí? Uh, y que va a afectar, ¿sí? Va a afectar nuestra condición de vida aquí en la Tierra, ¿sí? En ese año 1600 fue esa mega erupción volcánica en un periodo de mucho frío y afectó la vida en la Tierra como la conocemos. Por eso, cuando hablamos de estos periodos, es tan importante que nosotros ten tengamos almacenado productos importantes para nuestra salud, como el gim de átome. O sea, yo a esta altura diría, yo, yo voy a tener mis 10 cajas almacenadas por cualquier cosa. Yo voy a almacenar mis cajas, las voy a ir consumiendo, pero ya tengo un almacén de 10. Porque que sé que esto contribuye a mi salud. Entonces yo voy a invertir en 10 gims, ten las tengo guardadas. Conforme las voy consumiendo, las voy reabasteciendo, ¿Sí me explico. Es muy importante que acumulen también productos eh, que sabemos que van a escasear. Cuando venga la era de hielo, cuando se paralicen las rutas marítimas, cuando, ¿qué es lo que estamos viendo? Con la guerra que podría darse en el Pacífico, Asia Pacífico, ¿qué va a pasar cuando no salga el JIM de Corea del Sur? ¿No? Yo por eso me estoy adelantando, digo, yo voy a tener siempre mis 10 cajas, ¿sí? Este, esto lo platicamos eh, Maribel y yo, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que tener un almacén de gin, porque qué va a pasar cuando no podamos consumirlo. Y lo estamos consumiendo diario. Es un excelente producto. Excelente producto. Adiós, enfermedades autoinmunes, eh, problemas de salud, asma, eh, problemas respiratorios se resuelven ya. Es un suplemento natural. Natural, sí. Que contribuye a un mejor estado de salud y es la cura del cáncer. Eso ya. Hay muchas curas para el cáncer, ¿no? Pero esta es una de ellas. Es un excelente producto de, de Atomy. Les voy a decir: si ustedes eh, quieren su emojín, pidan su caja mensual. Eh, a por WhatsApp pueden mandar un mensaje al número más 52 744 439 94 73. Manden un texto a ese número para que tengan su dosis mensual, cuando menos su caja mensual. De Emohim al número más 52 744 439 94 73. Es número de uno de ventas a nivel mundial. El GYM de Atome es un producto tan extraordinario que, ahorita en estos tiempos de incertidumbre, también sería muy, muy bueno que lo tuvieran ya ustedes en su poder. Eh, por WhatsApp es el número más 52. Se los voy a poner en el chat porque me han preguntado. Oye, pone en el chat el número. Para que podamos comunicarnos. Eh, ahí, comuníquense este número vía WhatsApp. Es 439-9473. ¿sí? Uh, voy a poner aquí: Emohim de Atomy. Y es que son increíbles los testimonios. ¿eh? Próximamente voy a hacer un video nada más de testimonios de este producto. Está impresionante. A ese número, ustedes pueden, eh, pueden conseguir su Him. Su caja mensual para México no está en Sudamérica el GIM, salvo en Brasil, me parece que sí está. Colombia no va a entrar el GIM a Colombia ya. No va a entrar. Eh, no va a entrar. Por una cuestión de uno de los ingredientes que Colombia no quiso. Eh, no va a entrar a Colombia, pero sí va a entrar el GIM. Eh, a, en Europa ya está. En la Unión Europea ya está. Uh, yo, nosotros no, nada más nos estamos concentrando en México, en Estados Unidos. México, Estados Unidos nada más. Pero ese es el número, principalmente para México, para todos los mexicanos. Uh, es más 52, hay que agregarle a la de México, más 52, 744-439-9473. Manden su texto por WhatsApp eh, cuando puedan y pidan precio para que ya les envíen su caja y pasen por el procedimiento de llenar su forma y todo y puedan recibir el producto, ¿sí? A la brevedad. Y piensen, piensen a futuro, ¿no? Que es lo que yo le digo a la gente, piensen en el futuro porque nunca sabes cuando venga una erupción volcánica mayor y afecte las cosechas de estas tres plantas que Dios ha puesto sobre la faz de la tierra para curar el cáncer. Estas tres plantas maravillosas, ¿sí? Es de Atomi, es un suplemento para la salud extraordinario desarrollado por el CAERI de Corea, ¿sí? Eh, uno de los institutos más avanzados a nivel científico, a nivel internacional, ¿sí? Con tres plantas, una bendición de Dios. Angélica Gigas, el ángel gigante, amén. Cnidium ofinales, oficinales, perdón, y Peonia lactiflora, Flora, ¿sí? de Japón. Extraordinarias plantas que traen a la salud un cambio, un cambio eh, total en su estado eh, de energía. ¿sí? Los sugeridos son dos al día, puedes tomar más, eh, pero... Aquí está. Impulsa el sistema inmune, principalmente despierta las células NK, las natural killer, que son las que se encargan de matar el cáncer. Es antioxidante, antispasmódico, escucharon bien, es antiespasmódico, tú tienes espasmos en tu sistema nervioso, analgésico, antibacteriano, lemojín, acelera la recuperación en catarros y gripas severas, ayuda en deficiencias respiratorias como neumonía, bron bronquitis, asma, ayuda al sistema digestivo. Apoyo en trastornos renales, ayuda en enfermedades del hígado causados por hepatitis crónica, mejora problemas de osteoporosis, artritis, reuma, dolores, complemento perfecto en caso de diabetes. ¿sí? Regula la presión arterial, mejora la circulación, es hemopoyético, regenera la sangre humana, combate la anemia, regenera la sangre fresca en el cuerpo. Si sí, ustedes saben que en la sangre está la vida, mejora los niveles de hemoglobina. Yo lo demostré con mi hijo Mario, Mario Enrique, quien ya está bien de salud. Actúa en la médula ósea. Si tú tienes leucemia, el único, el único impedimento que tú consumas el gimo hoy en día es eh, si tú tuviste un trasplante de algún tipo, sea de médula ósea o de algún otro órgano, no se puede consumir. Eh, ¿Qué más? El emojim contribuye a la formación de las células madre del cuerpo, alivia los dolores de cabeza, las jaquecas, regula los niveles de estrés e insomnio, quien lo consume duerme mucho mejor y favorece grandemente a las personas con tratamientos de radiación como quimioterapias y radioterapias. ¿no? Entonces es un producto extraordinario para la salud humana. Uh, desarrollado por Atomic, gracias a BNH Colmar y gracias a los científicos que durante ocho años desarrollaron un producto funcional para quien lo requiera, ¿sí? funcional totalmente. ¿sí? Okay, entonces, para mí, el GIM es ahorita eh, el producto de productos. Esta es mi opinión personal. Yo sí tendría almacenado en un kit de sobrevivencia mis 10 GIMs para el futuro. Porque cuando empiece, y entre muchos otros productos que estoy almacenando ya, uh, que sé que los voy a necesitar cuando se dé el momento, uh, para estos escenarios apocalípticos, en este septiembre sísmico, donde la Autoridad de México dice que va a haber un simulacro sísmico el 19 de septiembre, septiembre, esperemos que no tiemble, cuando está temblando hoy en La Brecha de Guerrero, con un epicentro hipotético de un 8.0 más. Eh, dos huracanes impactando México y un terremoto de 7.8 en Abispe, Sonora esos son los modelos, vamos a ver cómo se desenlaza, a ver si pasa lo mismo que el macro simulacro del año pasado que detonó en un 7.7 en Michoacán el 19 de septiembre ¿Sí? poniendo ya literalmente de cabeza um, a la autoridad eh, sísmica y gubernamental de México diciendo, ay, cómo es posible que esto sucedió al menos de que ya sabían que iba a suceder. También esa es otra de las teorías. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos listos para otro 19S en unas semanas más? Pues ahí estaré yo en la brecha de Guerrero para reportarles en vivo. ¿Mm? Para que estén al pendiente del nuevo canal del Reporte Solar, que por cierto ya está poblándose de nuevos suscriptores. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Déjenme ver. Si sí, eh, ya llegaron al nuevo canal, se han suscrito. No he checado, la verdad, pues han estado muy, muy ocupado y viajando bastante. Vamos a ver si ya llegaron ahí al canal. Ya llegaron, muy bien. Ya van 2500 eh, suscriptores. Excelente, muchísimas gracias. Es el nuevo video que el día de hoy se subió hace 5 horas: Alerta Geomagnética G1 y arranca septiembre sísmico. Arrancamos con septiembre sísmico. Sí, es una transmisión que se hizo el día de hoy, sí, para que aprovechen y le lleguen a este nuevo canal del reporte solar en YouTube. Son canales diferentes a este del show de Alex. Estoy muy agradecido el día de hoy con el favor de su atención. Me retiro. Ya pasaron las dos horas y yo ni en cuenta. Me voy a retirar. Uh, buenas noches a todos ahí en el chat, todos los que se encuentran ahí ahorita sintonizándonos. Yo me preparo para viajar muy muy lejos. Good night. Eh, Dicen Sueco, Francisco, Cerón, Guevara, Nat Natnat, eh, Suavagot, decimos en Sueco. Saludos a todos y a todas desde Tlaxcala, México. Igualmente Jim, Toma, eh, Chuck Norris también, jejeje. Je, je. Ya estamos en septiembre, wow. ¿Cuál es el nuevo canal? Ya se los dije, suscríbanse. El reporte solar ya está en YouTube de nuevo, en mi nuevo canal. Por favor, lleguenle a youtube.com, diagonal arroba reporte solar en YouTube. Reporte solar. Ahí estoy. ¿sí? Ahí está YouTube.com diagonal arroba reporte solar donde hay una propuesta ya para la nueva sirena sísmica si la quieren escuchar por parte de Susi. A ver quién quiere aventurarse a mandarme un audio, un audio con su mejor voz de la sirena sísmica para la, proponer una sirena sísmica en septiembre, septiembre. Esperemos que no tiemble, pero sí va a temblar. Bueno, pues ya sabemos la rutina K-19S. México se pone de, 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 de nervios sísmicos. Um, uh, les da la temblorina a todos. Tusen tak, tusen mic diríamos Francisco. ¿Can uh, spoka sprota svenska? Yo sprota svenska lite. Yo can inte protasvenska svenska mycket. In, Inge meer, med... Uh, Tusen uh, tak, tusen, tusen tak, tak, tuc, tak, hey, hey. vicius, next Nexta vecka y el show de Alex. Tak it. Hey, hey. <laughs> ¿Qué tal? Un día les transmitiré, tal vez igual en sueco, ¿verdad? Bueno, saludos a todos y gracias a todos por su apoyo. Hasta la próxima. Suscríbanse y háganse miembros hoy mismo. Bye, bye. Y nos vemos a la próxima. recuerden que estoy en redes sociales uh, en uh, les tengo noticias en telegram ahí lleguenle el correo es les tengo noticias el show de alex aquí y ahora report solar en youtube igual arroba report solar alex backman 619 estoy en facebook ya aunque no lo crean facebook también ya me recibió con con la con con, pues sí, con la posibilidad de tener mi página oficial lo cual agradezco y gracias, gracias a todos, muchísimas gracias, los amo a todos, nos vemos pronto, hasta la próxima semana, sugieran tema, quieren que hable de otro tema, es un tema, un tema que te interese, déjenme su comentario en la caja de abajo de este video, hasta la próxima, bye bye.